Había desilenciado otra cosa, disculparme. Hola chicos, muy buenas a todos. Empiezo de nuevo, ¿vale? Aquí no ha pasado nada. Muy buenas a todos, voy a empezar de principio. Voy a empezar saludando a los que estáis por aquí: Draken, Orafo, Obelix, Rodrigo, Garchensen, que me estaba avisando, no lo había leído, discúlpame, Rochi, Jesús, Plisplas Plus, ¿qué tal chicos? ¿Quién más me dejó por aquí? Creo que sois todos los que estáis todos los que sois. Ahora sí, ¿no? Disculparme, disculparme. Ya os digo, había desilenciado otra cosa. A ver que te ponga todo en pantalla completa de nuevo. No pasa nada, esto es como si no hubiese pasado nada, ahora lo explico todo de nuevo. Ay, ¿qué os estaba diciendo? Bueno, sí, voy a empezar de nuevo, ¿vale? Hola, buenas a todos, bienvenidos aquí, Vegetta777. A ver, llevo todo. Hoy he estado como 5 horas trabajando. Mira, vamos a empezar incluso con el plano de inicio, ¿vale? ¿Dónde estaba? Ahí, en plano de mi careto. Vaya careto. Lo que os decía, hoy he estado como 5 horas toda la tarde preparando el directo de hoy. Bueno, básicamente recogiendo material para la mudanza. Ahora vamos a empezar la mudanza. Hemos empezado ya algo, hemos hecho algo. No os preocupéis que no hemos avanzado mucho en la construcción. Solamente hemos ampliado la base de cimientos donde vamos a mudarnos. Porque teníamos unos cuantos encima que nos hemos llevado para allá. Unos 60 cimientos. Al final hemos colocado unos 80 cimientos más o menos de los que ya había. Parecen muchos, pero realmente no da para tanto. Más o menos tenemos un 9x9. Es la primera base, 9x9. Y hoy empezaremos a levantarlo todo para arriba. Ay, repito lo que decía, ¿vale? Primero decía que qué bonito cielo, que el cielo despejado y demás. Bueno. A nivel de mods, os he pegado para ir el enlace, que no habéis escuchado, pero lo que quería decir de ese mod es que es el que he instalado hoy, que os lo quería enseñar, lo estaba enseñando de hecho, aunque no me escuchaba y lo estabais viendo. El hecho de los stacks es un mod que te modifica los stacks, aparte del almacenaje de los contenedores, que también lo amplía. Noob Streamer, gracias, Plimas Luz. También los amplía. Multiplica por 10 todos los stacks. Los stacks que eran de 100, pues ahora son de 1000, y los stacks que eran de 20, como lo estaba enseñando por aquí, la carne abisal, ahora son de 200, ¿vale? Estoy súper contento con este mod y por eso os he puesto el enlace para que lo probéis y le deis una oportunidad porque está bastante bien. De hecho, ese chaval que hace este mod tiene un montón de mods más. Todos pintan muy bien, están actualizados, tienen buena puntuación dentro de la workshop de Conan y está bastante bien. Estoy muy contento, ¿eh? Bueno, lo que decía, 5 horas a tarde, toda la tarde cogiendo recursos, preparando cosas, tameando NPCs, matando, he subido incluso de nivel, he llegado a nivel 45. Creo que lo dejamos en nivel, estaba yo en 43 o así. 42, 43, 44, no estoy seguro, pero bueno, he desbloqueado nuevas cosas que ahora os enseñaré, como por ejemplo este escudo, el tridente, cositas, las dagas antiguas, cositas nuevas. Mientras las dagas que vaya leyendo antes de seguir avanzando. La cara de cansancio que tiene el personaje, madre mía, pues no es que os imagináis de lo que he estado trabajando. Eso sí, el bug de. Bueno, sí, vamos a decir que es un bug. El tema de los portadores, de poner, tener, meterle en su inventario cosas infinitas. Bueno, realmente son 5 cosas diferentes, pero cantidad infinita. Es una maravilla. Es decir, lo que viene siendo carga. Sabiendo eso, te pones carga suficiente como para llevar tu armadura y tus armas y tus cosas básicas y ya está, ¿eh? Y de ahí no pase porque con el portador es un poco coñazo llevarte otro rato encima porque él siempre te va a intentar defender, va a meterse en pelea. El que yo tengo es de nivel 1 y tiene 200 de vida, a pesar de que le he puesto armadura a venir también, como la que llevo yo. Y le he puesto una lanza también de acero endurecido, pero nada, 2 golpes y lo matan, ¿eh? Una porquería. Y ese mod va de lujo, es una maravilla, ¿eh? Por fin hablo, Jesús, por fin hablo. Vale, pues os voy a enseñar todo lo que estaba haciendo. Lo primero que he hecho ha sido ir a por cristal. Me he llevado al portador, me he ido a la cueva que tengo por aquí, esta de aquí, atajo del crustáceo. Hay un montón, o sea, le he cargado el inventario entero al portador. O sea, me he traído el cristal, no os hacéis una idea. Creo que he llenado, fijaos, tengo por aquí orbes de agua. Aquí hay casi 500 orbes de agua. Más, ya habéis contado todos los zumos. Cada zumo también es un frasco de cristal. Fijaros el cristal que me ha sobrado. Lo que tengo, 3000 y pico. Más otras 400 orbes de agua. Más 100 y pico de cristal. Más por... Este está encendido. No está haciendo nada. Paga, paga. No gastes. También, que estás gastando ya. Deja de gastar, hombre. Insensato. O sea, mi primer farmeo de cristal ha sido una locura. He dicho, quiero cristal ya para toda la serie. Para no olvidarme del cristal. Ojalá lo pudiese usar para las construcciones. Para hacer ventanas y eso, pero bueno, prefiero no instalar ese mod que me da miedo, ¿eh? Un mod. Lo estaba explicando al principio. Hay un mod por ahí que te. Claro, no lo habéis escuchado. Cuando estaba enseñando el techo. Que te permite hacer construcciones de cristal. Es una maravilla, es súper precioso. Un montón de construcciones, puentes, arcos. Es una locura. Lo que ocurre, bueno, me estaba avisando Draken, que sí, por lo visto, si la prueba lo conoce, que es un poco un arma de doble filo, porque tiene tantas cosas, modifica tantas cosas que no te extrañe que te dé. Que te dé bugazo, ¿sabes? Que te bugue la partida. Además, como tengo stackeados varios mobs ya, sería bastante seguro de que me lo bugue, ¿vale? Bueno, el de cristal es una de las cosas que he hecho esta tarde. Estas 5 horas de farmeo, he estado. Pero un montón, ¿eh? Luego, evidentemente, he cogido piedra, he cogido hierro,
Hemos ido, lo último que hemos hecho, que lo he hecho con mi compañero, con Juanmi, hemos ido a por azufre, que no teníamos nada. Vale, también hemos completado las etapas de viaje que a él le faltaban, que no tenía completadas, como la de la cabeza de un boss. Hemos ido a por tortuga de nuevo, y lo hemos hecho fuera de cámara, porque eso ya lo habéis visto, y a él le faltaba por hacerlo. Pues se ha hecho también la cabeza. Hemos colocado a, también a un NPC, o en este caso él, que le faltaba, de level 4, para que se desbloquee esa etapa de viaje. De mientras, bueno, os voy a enseñar todos los cofres para que veáis todo el material. De hecho, de aquí ya estos tres cofres estaban antes del mod de Stacks. Pero bueno, por aquí pues fijaros, el azufre que... ¿Hay azufre en dos cofres diferentes? No, vale, por aquí el azufre, lo que ha sobrado de lo que hemos traído, Icor, la obsidiana del otro día, plata, bueno, el polvo, la sangre. Qué maravilla no ver la sangre en el stack de 20, qué maravilla, en fin. Tenemos poco hierro, porque lo hemos usado la mayoría, ahora lo veréis. Por aquí poquita cosa. Es que ya lo hemos usado casi todo, menos el cristal, que se ve por aquí el resultado. Por aquí no hay mucho que enseñar, salvo el hecho de que tenemos ya, bueno, estos dos armeros puercos antiguos. Y tenemos a Zan y tenemos a Zoara. Zoara fue la primera que obtuvimos y Zan fue el segundo. Os lo voy a enseñar la diferencia. Fijaros, Zoara nos desbloquea todo esto de aquí, ¿vale? Todas las armaduras impecables. Tiene bastante. De hecho, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filas de objetos impecables. En cambio, si ponemos a Zan, le vuelvo a actualizar, tiene 1, 2, 3, 4, 5 filas nada más de objetos impecables. Quiere decir, y creo que no hay ninguno que me desbloquee Zan y que no me desbloquee Zoara. O sea que Zoara mil veces mejor que Zan. Así que Zan, te vas al cofre, que ya te colocaremos en la nueva base en otra mesa cuando iremos ampliando. Muy buenas, Mark, bienvenido. No te cuadra el ratón donde pinchas. A ver. Es verdad. Eso solía pasar antes, pero no sé por qué puede pasar ahora. A ver, voy a volver a capturar el juego un segundillo. Si me vengo por aquí. Es un fallo menor, pero bueno, si lo podemos arreglar. Ahora a ver. No, tampoco. Eso suele pasar a veces, ¿eh? Es por el tema de la resolución de pantalla y la resolución de salida. Pero en este caso llevo así emitiendo del mismo modo tiempo. No lo voy a arreglar ahora, ya me lo miraré para el próximo directo a ver qué ha ocurrido. Porque me he vuelto a ocurrir ese error. Ya me pasaba hace tiempo, me pasaba más de una vez. Pero bueno, sí, es cierto. Ya lo estoy viendo en el directo que no. Tendré que marcarlo. Mira, aquí está la piel. Aunque ahora mismo realmente estoy. Estoy aquí, ¿sabes? Señalando aquí y entonces marco la piel. Bueno, en fin, espero que no os moleste mucho eso, que no sea muy un impedimento para ver el avance. Vale, el resto de cosas las tenéis que ver, pero en la nueva base, porque nos hemos llevado para allá. Realmente el grueso del trabajo está en la nueva base, que son, nos hemos llevado como, ¿cuánto ha sido? 2000 y pico ladrillos, más o menos. No, 1000 y pico ladrillos, pero ahí teníamos otros tanto. Ahí teníamos otros 1000 más o menos. Nos hemos llevado 1000 y pico refuerzos de hierro y 1000 y pico de madera trabajada. Como veis, tenemos un carpintero level 2, sus muertos, porque no vale para nada. Carpintero level 2, bueno, te reduce el coste de la madera trabajada, que es lo que estábamos usando, de 10 a 7, y te desbloquea un par de arcos. Pero bueno, en fin, que como veis no los tengo ni aprendido, porque como me reseté las stats, ya lo iremos haciendo más adelante, porque ahora veréis que tengo unos cuantos arqueros. Bueno, unos cuantos, sí, son más de uno, pero no son más de dos, realmente. Luego por aquí estos cofres también, para que lo veáis, todo stackeadito, todas las flechas stackeadas, el pringue también, que eran stack de 20, las pociones también stackeadas. Qué maravilla este mod, qué maravilla. Las orbes, y bueno, y también los pedos, que también ocupaban, mira, tenemos 1400 pedos de lobo, qué locura. Tenemos un montón de pedos de lobo. Vale, eso por aquí, vamos a bajar abajo, que os enseño un par de cositas más antes de empezar con el episodio de per se. Que ahora, bueno, ahora mismo estoy solo, pero en un ratito, no sé si será 30 o 60 minutos, no sé cuánto será, vendrá mi compañero y ya nos pondremos con la construcción. Que hoy, bueno, vamos a resumir, vamos a hacer la construcción de la base. Vamos también a echarle un ojito a los NPCs del volcán, ojalá fuera del volcán, eso más adelante. Los NPCs de la jungla, los que tenemos al lado, por eso nos hemos mudado donde nos hemos mudado, por los NPCs. Bueno, a ver, no en la jungla en sí, estamos en la jungla en sí, pero porque estéticamente nos gusta, queríamos hacer esta serie allí, aún sabiendo que no es el mejor sitio. Muy buenas, Locazan, saludos. Pero estamos allí, y dentro de la jungla parece ser un muy buen sitio, porque hay dos spawns de... que creo que, ya lo comprobaremos a lo largo de los próximos episodios, que siempre van a salir de nivel 4, y de forma aleatoria, ya lo comprobaremos. A ver, os enseño por aquí, lo estaba enseñando igualmente en Discord por fotitos. ¿No puedo ordenarlo? ¿Qué hago en la hostia? ¿Cómo quiero ordenarlo? Mira, si lo ordeno. Tengo a dos arqueros level 3. Ya le daremos uso. Puede ser que lo usemos para alguna trama. No sé si para llevárnoslos a algún boss. Porque no he querido tamear guerrero. De hecho, tenemos un guerrero que está aquí. Este es un capitán. Aunque vaya con esta ropa tan puerca, ya lo vestiremos. Este es un capitán. De hecho, fijaros, lleva un tridente y es suyo. Este lo tenía él en su inventario. No se lo hemos dado a nosotros.
Mira ya con un tridente, cabrón. O sea, para tamearlo, madre mía, la de palos que me ha dado, ¿eh? He sufrido con este capitán. Este aparece siempre ahí al lado del sacerdote de Seth, que como veis también lo he tameado. He dicho, ya que nos vamos a mudar, me voy a llevar a todos los NPCs posibles para allá, aunque sé que podemos volver, los NPCs te los puedes llevar tranquilamente, no hay problema. Pero como estaba haciendo tiempo entre que fundía material, iba, volvía y esperaba para hacer más cositas, digo, pues me paseo por la ciudad de Conan y empiezo a reventar ya todo el que pille. Pues dos arqueros, el sacerdote, creo que aquí no queda ninguno más. Ah, pues sí, un curtidor de level 3, que de hecho es el tercer curtidor de level 3 que tenemos. No hay manera de que salga el curtidor de level 4 aquí en la ciudad de Conan. El mapa interactivo supuestamente chivatea que sí que aparece. Creo que el curtidor level 4 sí que aparece en la ciudad de Conan, pero no hemos tenido suerte. Y el cocinero sabemos que sí aparece porque lo vimos, pero pasamos de su culo porque era apenas los primeros días que estábamos por aquí. Y no ha vuelto a aparecer. Le hemos matado ya como a 15 cocineros, sin exagerar, como a 15 cocineros, y siempre aparece el level 1, level 2. Si hubiese sido un level 3 me lo hubiese llevado, pero level 1, level 2 que le pete. No tenemos ningún cocinero, cero cocineros. A ver, aquí está... No, este se, hemos dicho que es curtidor, arriba. Pues lo dicho, tenemos ya tres curtidores de level 3, que ya cuando tengamos la casa más amplia, pues lo tenemos al de estos dos del cofre. Póntelo por nombre. Que son un Kushita, un Zíngaro, y el que está colocado, que es un Zamorio. Pues uno de cada raza, ¿sabes? Por no discriminar. Uno de cada raza, claro que sí. ¿La jungla te refieres al norte o al este? En la jungla, Jesús, estamos aquí. Aquí está la base. La base la tenemos aquí, esta playita, está bastante bien. Y aquí, en la pagoda del deseo infinito, que es donde aparece para aprender la religión de Seth, está aquí el sacerdote de Seth. Pues a su izquierda y a su derecha, más o menos por aquí y otro por aquí, hay dos campfires de estos que son de leña de tronco alto, ¿sabéis? Esos campfires que no valen para nada, que es como si fuese una fogata avanzada. Y en esos siempre spawnean... ¿Por qué abajo el ascensor? ¡Hostia! Ha entrado aquí mi compañero, no me he dado cuenta. Te he pillado, compañero, te he pillado. ¿Qué hace ahí? Lo he visto por el ascensor, si no, no lo hubiese pillado. Parece que Discord está teniendo... ¿Eh? Ahora. Te he pillado. ¿Qué pasa? ¿Que te he pillado? ¿Me escuchas, Javier? Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? Si me estás hablando, no te escucho, ¿eh? Yo lo escucho a él, no me escucha a mí. Voy a reiniciar Discord, a ver si... El directo imagino que me escucháis, ¿no? Cualquier cosita me decís. No sé qué está pasando con Discord. De hecho, ha salido un mensaje de error. Ya, Jesús, sí, estaba leyendo ahí que decía que no te gustaba esa zona. Es que no es la mejor zona para vivir, si lo sé. Si lo estamos haciendo por hacer algo diferente, porque ya hemos vivido en otras zonas. ¿Ahora me escuchas? ¿Hola? ¿Nada? No te escucho, ¿eh? Si estás hablando. Es que soy tonto también yo. Hola, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Es que ¿sabes qué pasa? Cuando tengo el micrófono desconectado y puesto en la mesa, pues se ve que no funciona. Que wireless no es todavía. Madre mía, qué inútil. Vale. ¡Qué inútil! Ay, ha llegado justo a tiempo, tío. Llevaba un ratito simplemente. Llevo 20 minutos de directo explicando todo lo que hemos hecho esta tarde. Te incluyo, ¿vale? Sí. Todo lo que hemos hecho esta tarde y diciendo lo que vamos a hacer hoy. Y hay un par de cosas que hacer antes de irnos a la jungla, ¿eh? Ahora te explico también, ya no lo he dicho. No se aprende en una religión, lo que hemos visto por aquí. Se te oye, sorprenderte, tío. Ya te pilla por el ascensor porque lo he visto moviendo. Y digo, ¿esto cómo es? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Desde cuándo el ascensor se baja solo? Digo, ¿hay alguien? Ha habido 5 segundos que he pensado, se me ha colado alguien en la partida. Y luego he dicho, ala, que será seguramente Juanmi que está ahí troleándome. Vale, ya está, explicado todo eso, chicos, ya está. Ya aprovechaba también para hacer tiempo para que entras aquí Juanmi y juguemos los dos juntos. Por el tema de la construcción, que lo vamos a hacer juntos, evidentemente. Y lo que te iba a decir, Juanmi, hay que hacer un par de cosas antes de irnos, que son dos tonterías. Que es llevarnos una rueda de esclavos para allá. O sea, hacer otra. Vale. Y... Sí. Bueno, llevarnos básicamente lo básico para continuar allí. Porque necesitamos... Es que estoy pensando en los hornos, pero es que allí hierro apenas hay. Es que lo dice en los comentarios, ya lo sabemos, que la zona de la jungla no es la mejor para vivir a nivel de recursos. Sí, eso es cierto. La rueda, muy bonito. La rueda seguro, más que nada para aprovechar el tiempo que estemos construyendo y como se supone que se spawnean de level 4, echarles un ojito, meterles matariles y dejarlos ahí tameándose. ¿Por qué tengo tanto peso encima? No, será por el hierro. Ah, esto de aquí. Eso es caca. Y la lanza creo que es del portador. Vale, me la llevo. Así que nada, vamos a mirar que creo que necesitamos piedra, que no tenemos nada, para hacernos la rueda del dolor y poco más. ¿Cuál va a ser? La de 4 plazas, ¿no? Sí. Mira, 50 ladrillos hay allí, 60 de madera trabajada también hay allí, 200 refuerzos seguramente también hay allí.
que nos han sobrado. Cordeles. ¿Seguro? Sí, ¿no? Tiene que haber sobrado, sí. Cordeles, que tenemos aquí 500 cordeles, pues me llevo la mitad para allá. Y pues ya está, pues realmente pensé que faltaba más, ¿eh? ¿Acero me llevo? A ver, yo llevo encima un stack. Bueno, llevo 14 realmente, poquito. Pero lo uso para repararme el barretón conforme voy. Aquí hay 232, yo creo que es buena idea llevárselo. Acero, la has cogido tú, yo no lo veo, ¿no? Sí, la he cogido yo. Sí, porque aquí en el cofre tenemos, nada, tenemos hierro simplemente. Y las orbes, bueno. Vale, el hierro también me lo voy a llevar porque nos va a hacer falta allí. Lo que pasa es que ahora voy full de peso, a ver si te puedo dar algo a ti, tío. Voy a dividir un par de veces esto. Sí, dame algo, yo estaría estoy al 62%. Vale, con eso me quedo al 94% y ya me puedo mover aunque sea. Lemurian, vale. Architect, que sí, lo he visto, Jesús. Hoy mirando mods, que he estado mirando un montón de construcción por si acaso fichaba alguno antes de ponerme a construir. Vamos a movernos de mientras, homie. Y ese lo he visto, el de Lemurian, está muy chulo. Pasa que como pone que es un tier nuevo, es como un tier 4 de construcción, lo he hablado con él antes. Hemos pensado de momento continuar con lo básico. Es decir, estamos haciendo tier 2 ahora mismo, somos unos cutres. Pero luego con el tiempo iremos ampliando tier 3. Queremos combinar un poco estructuras de Kitan, del mod Kitan que lo tiene comprado. Y las básicas, ya veremos, que me ha dicho a lo mejor que las paredes son muy lisas, ya veremos. Y como ese es el tier 3, y luego el de que tú me propones, Jesús, el de Lemurian Architect, que aparte también te desbloquea una espada de Lemuria también, que tiene buena pinta, pero bueno. Es un tier 4, es un tier siguiente. Pues si la serie continúa y queremos modificar la casa a un tier mejor, pues instalo el mod ese. Aparte, ¿no te modificaba también ese, Jesús, el tema de nivel máximo? ¿No te subía también a nivel 100? ¿Puede ser? Ah, no recuerdo. No sé, que he visto tantos mods hoy que ya los confundo. Sí, sí. A ver, vale, ahora sí me aparece la luz de teleporte, que antes no me aparecía. Aquí estamos. ¡Para la jungla! Vale, me puedo mover, menos mal. Bueno, aquí en el teleporte de la jungla tenemos un problema inicial, que es que aquí hay panteras y aquí se acaba de spawnear. Podríamos, o bien, enfrentarnos a ellas cada vez, pero mucho cuidadito. O tal vez romperles el spawn, tío, colocando, no sé, unos pilares de piedra o algo. Podemos colocar pilares de piedra por aquí por la zona y romperles el spawn para que nos dejen tranquilos. ¿Tú qué dices? Sí. Sí, vas poniendo cimientos y ya está. ¿Los mods se compran? No, no, no se compran, se compran, son gratis. Lo cazan, eso en la workshop de Conan Exiles. Eso, sí, la workshop de Conan Exiles. A ver, hoy hemos hecho por primera vez el camino desde el teleporte a la nueva base. Más o menos ya hemos visto, está cerquita. De hecho, está en aquella dirección, pero por aquí hay un pasito donde la caída es menos pronunciada y corremos menos peligro, digamos. Lo que estoy viendo es que va a hacer falta bailarines, ¿no? En cada... Correcto. Lo que pasa es que colocar un bailarín ahí arriba con los guepardos tiene mucho peligro, ¿eh? No, hombre, pero se deja en la base, tío. Bueno, eso sí. ¿No? Eso sí. Y eso, ¿eh? Así ahora pues sí. Es aquí a la izquierda, ¿era, verdad? ¿No? A la derecha, a la derecha. Y luego a la izquierda. A la izquierda, a la derecha. A la izquierda, a la derecha. Primero derecha, luego izquierda. 1, 2, 3. Tira para adelante y no la almona. Pero entonces era otro, Jesús, que me he confundido con otro mod que sí ponía. Es que he leído un montón. De que aparte de. Ah, no, no, no. Era el del que estaba viendo de las estructuras de cristal, que es brutal. Ese creo que aumentaba también la experiencia máxima hasta 100, si no me equivoco. Ahora también, pues está confundiendo. Que digo, he leído un montón y estaba buscando, curioseando, navegando. Pero vale. Y ahora aquí al llegar al agua a la izquierda. Ya estamos aquí. ¿Qué nos sigue? ¿Un mono? Tío, sigue un mono feo este. Vale, voy a enseñar ahora, aparte de todo el material que nos ha sobrado, de lo recolectado esta tarde, pues eso, la pequeña ampliación que hemos hecho simplemente a los cimientos. Ah, bueno, no os he explicado tampoco a nivel de... Vaga redundancia, a nivel de nivel. Como he subido de nivel, pues he desbloqueado otros objetos, como lo que tengo en la mano, el tridente. También lo que tengo en el slot 2, que es un escudo. De nivel 43, o sí, creo que era. Y luego el barretón. Como podéis ver, tengo en el número 4 el barretón. Uf, cuidado. Aparte también he desbloqueado. Vamos a enseñarlo directamente. Los vendajes mejorados. El escudo antiguo. Me están pegándonos. ¿Puede ser? La cámara, el tridente, dagas antiguas y barretón. Eso sí lo que he desbloqueado con estos niveles que he subido esta tarde farmeando. Y he aquí, esto ya lo visteis ayer, que colocamos aquí la mesa para teleportarnos. Ida y vuelta.
Easy peasy. Y aquí, como veis, pues hemos hecho un 9x9 con todo lo que le hemos traído. Va a ser un primer comienzo. Aquí lo que nos sobra, nos ha sobrado. Bueno, aquí están, por cierto, los porteadores. Los hemos dejado aquí porque con el mod de pickup también se pueden recoger los porteadores si les quitas el. Mira, voy a enseñarlos. Yo lo coloco por aquí. Ha tocado el elfo, lo siento. Aparece lo de pickup. ¿Veis? Ahora, mira, escucha lo que va a sonar. Es como si lo mataras, pero te aparece en el inventario. Imagino que será por el funcionamiento. Y nada, pues eso lo voy a dejar en el cofre de momento, que no los vamos a usar. Aparte, por peso no me da. Vale, esto y esto y esto. Y vale, voy a hacer la rueda. Eran ladrillos. Que fijaros, nos sobran 500 ladrillos. No, nos sobran 1500 ladrillos. No se sobra. Que está toda tarde farmeando, madre mía. 1097 de refuerzos. ¿Qué más era? Madera trabajada sobra o menos. 600 y pico. Ah, pero había más madera allí en la base que no me la ha traído. Pero bueno. Y creo que faltaba algo más, pero no me acuerdo qué era. Voy a mirarlo a ver. Rueda del castigo. Ah, no, ya está. Puedo hacerla. He pillado un poquito de piedra por ahí, ¿no? Vale. Porque lo suyo es hacer hornos, tío. También. Bueno, nos podemos traerlo de allí porque los tenemos allí mal colocados. Nos los traemos directamente y ya está. Vale, como veas, como quieras. Oh, tú has sido, tú no me hagas caso. Yo solo digo cosas, pero esto tu bola. Tú lo crees conveniente. Te reviento. ¿Qué me dices por aquí? ¿No pillaste los matarreyes? No, porque necesitamos el acero endurecido. Lo cazan. 45, 50. Vamos a comprobarlo de nuevo porque estoy muy cerca del 45. Endurecido. Nivel 50. Que son los primeros objetos de nivel aquí que veis de acero endurecido. De hecho, el que necesito es este de aquí. Herramienta de acero endurecido. Y es nivel 50. Así que estamos a 5 niveles. Tampoco falta tanto. Joder, voy petadísimo de peso, madre mía. Y en atributo, bueno, todos los puntos que voy ganando me los pongo en fuerza. Vitalidad 3 suficiente. Carga 2 también. Y el resto a fuerza. Y 5 de coraje, pero porque me lo da la armadura, sin más. 55. 45, dices que es. A ver, mientras Juan y coge piedra, voy a mirarlo a ver. Que desbloqueo el 45. Hacha roja diz antigua, que es al 46. Hacha de guerra antigua al 46. Yo diría que no, ¿eh? Acero endurecido. Es que lo primero que aparece acero endurecido es. Aparte, me pide la herramienta acero endurecido. Y es a nivel 50, Jesús. Sí, que soy 45 ahora. Sí, vale, pero te había leído mal. Estaba yo haciendo aquí el tonto. Vale, pero cuando tú estés me dices, Juanmi, nos vamos a colocar la rueda ahí arriba y a ver qué tenemos. Ah, espérate. Que sin garrote poco vamos a hacer, ¿sabes? Oh, shit, no hay garrote aquí. Pues no lo podemos hacer. Al menos que hagamos una mesa. Espérate, igual hacemos una mesa de esclavización de esta y ya está. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque necesitamos la mesa de trabajo del torturador. Vale, la puedo hacer sin problema, ya está. Don't worry. Esto y memoria de pecho, creo que la madera trabajada. Hago una mesa del torturador y con eso hacemos los mazos y ya está. Vale. No los podemos mejorar, pero tampoco pasa nada. Yo diría, si quieres, mientras tú vas haciendo eso, voy haciendo paredes. Las de. ¿Pero cuál? Porque no hemos decidido aún. La de muro de ladrillo. Pero no íbamos a mirar las de Kitán, tal vez, que a lo mejor eran bonitas. Es que la de Kitán es de tier 3. Ah, vale, vale, son tier 3. Vale, vale, entonces claro. El ladrillo ya lo mejoraremos. Claro, me pide hacer endurecido. Hierro y cuero. Piedra, ladrillo endurecido y acero. Vale. O sea que es un tier 3, no un tier 2. Memoria de pez. Entonces, si quieres, para ir, digamos, ahorrando tiempo. Voy construyendo de los otros y ya está. Vale. A ver, ¿qué necesitaba? Muro. Me parece insensato. Ladrillo. ¡Yuhu! Ok, yo necesito un poco de ramitas para hacer. Mira, de hecho, de aquí está. Si la puedo coger. No, hay algunas que se golpean y otras que no. Coge la ramita y cago en la hostia. A ver si me agacho. Sí, va. Cago en la hostia. Ahí. Ahora, la ha cogido. Hay que golpearle bien. Dale. Se lo estoy dando.
¡Le estoy dando! Me llevo con la mano, no pasa nada. Vale, ya está. Imagino que serán suficientes. Sí, sí, la memoria Draken es para mirarme, hacérmela ver, ¿eh? Listo, un par de garrotes y voy a hacer una cuerda solo, pero más que nada porque no llega la fibra, el cuero. Listo, ya nos podemos ir. 3, 2, 1. Y dejo las paredes y todo esto aquí, ¿vale? La puerta imagino que la podemos poner en una en cada esquina, ¿no? Hace más fácil. Sí, sí. Vale, pues vamos a colocar la mesa y a ver qué NPC. Como siempre de noche, evidentemente, porque si no, no somos nosotros. Sí, madre mía. Somos unas máquinas, siempre. Está muy igual, tío. Siempre está muy igual. Ay, mira, voy a poner una cosa del directo. Ahí está. El mensaje de que. ¿Anonymous? No, pero si es Johnny Dick, ¿por qué pone Anonymous? Bueno, que aquí mi compañero se me ha suscrito también en Tier 1 con lo de Twitch Prime y no apareció ayer. Bueno, pues pone Anonymous, tío, no pone tu nombre. Lo siento. Yeah. Quería darte crédito, pero no ha podido ser. Si te apoyo, nos conocemos ya, ¿eh? Quita. Vale, pues a ver, ¿dónde podemos colocarla para romper los spawn? Supongo que un poquito ya están disparando, ¿eh? Ya están disparando, sí. Estos arqueros. ¿Qué es de nivel 1, tío? No sé si aquí podrá spawnearse arquero nivel 4. Para romperle el spawn, quiero decir. Vamos a matarlos primero y ahora decidimos, a ver. ¡La mierda ya, hombre! ¿Qué me das? Va para acá. ¿A coño? Voy a buscar una posición para la mesa, la rueda. Sería. Solapa otro objeto del terreno. Ay, no veo nada, tío. Pero puedes cargar tú, tío, es que no tengo arma una mano. ¿Tienes arma una mano? Sí, soy un cutre, tío. A ver si lo veo. Ahí está. Mira, dispara para el lado, ¿eh? ¡A la mierda ya, hombre! Arquero level 1. ¿Ya hacen ruido los NPCs? Ni siquiera la hemos colocado todavía. Un segundo, ya voy a aprovechar a hacer. Vale, aquí la podría poner. Me ha dado un punto, ahí la podría poner. Pero no sé si está demasiado cerca. Yo creo que aquí está bien. La playa. No, lo queremos poner lo más cerca posible. Hola, Fobelix. Porque están los NPCs, está uno ahí arriba. Ahí, en la fogata aquella. Y otro en una fogata que más para allá. Yo creo que aquí no nos cargo el spawn, ¿no? Y si no la podemos quitar y ya está. ¡Oh! Vale, pues vamos a mirar este de aquí a ver qué es. Me quedan 40 segundos de antorcha, ¿eh? Ya te lo voy avisando. Vale. ¡Pasa nada! No me acostumbro a ir de noche, somos como gacelas, tío. A ver, voy a coger el escudo. Cocinero 1 y sumo sacerdote de Derketo, compañero, para ti. ¡Hostia, qué buena! ¿Quién es este, no? Sí, el de la lanza. A ver si puedes pegarle un golpecito aunque sea. A uno o a otro, no sé. A ver, cocinero. Cocinero, level 1, tío. Es que se spawnea uno de level 4 y el otro de. Pues ya veis, una mierda. ¿Te lo has quedado? Perfecto. Aprovecho y le meto. No, para ti, para ti. La lanza es complicada para defenderse, ¿eh? ¡Vamos, sumo sacerdote! Cuidado que te cae, ¿eh? Ven aquí la luz también. Vamos, pequeño. Vamos, pequeño. Vale, perfecto. Ahí está. Ahí lo tenemos. ¡Hala! La cuerda, ¡A la rueda! ¡A trabajar! ¡Venga! Ahí está. Se acabó la diversión. Sumo sacerdote, niño. Este tanto bebe zumo. Venga, hombre, para la rueda. Vale, no tenemos comida. Voy a meterle aquí un poquito de langostas. Yo tengo aquí algo de cangrejo. ¿Tres cangrejos? Vale, ponle cangrejo mejor.
Cangrejito. Vale, ahí está este ya. Te duele el estómago, pues come. Volví a ruedas en la playa. Se me colgó el vídeo y volvió. Al fin han puesto el sumo sacerdote fuera de la purga. Vale, pues ese por allí. Vamos a ver el otro que es. Mira, este sí, aquí hay un NPC que viene para acá. Vale, en principio estos deberían ser mierda. Sí, este es un guerrero 1. ¿Y el otro qué es? Este es un guerrero nivel 3. Hombre, este es arquero 3. Vale. La rueda está apagada ya, así que si le metemos, lo metemos. La rueda se apaga sola. Ven aquí, arquero. Que da igual algún uso te damos, para algún boss o algo. Que estamos en modo difícil, aquí hay que buscarse la bichuela como sea. Ven aquí. Arquero Lemurio. Ya, vamos a usarlo. Arquero Lemurio para ir contra... No lo mates. Ah, vale, coño, que lo quieres tamear. Y un arquero level 3. Ah, vale. Imagínate, ya ha matado un combo, ¿sabes? Yo aquí en plan... Me veo con la cara de tonto, ¿sabes? Vale. No, coño, yo qué sé. Joder, lo voy a hacer. Me está dando, madre mía, la que me está dando. Que no vea, ¿no? Relájate, ¿no? ¿Qué? Venga, pégale. Por la espalda, por la espalda. ¡Bimba! Venga, arquero level 3 para la rueda. Ya le buscaremos un uso. Vale, ¿qué más? Sí, así los level 3 menos. Guerreros creo que es lo que tiene menos utilidad, porque seguramente se nos pondrá en el medio. Y puede que para la batalla sea molesto, pero bueno. Aquí tenemos. Aquí antes había un bailarín. Vale, armero 2, carpintero 1. Venga, a la mierda. Al carajo, ¿no? Al carajo. Uy, viene alguien más. ¿Qué es? Un cocinero de nivel 1. ¡Ah, qué rabia, tío! Mira que necesitamos cocinero como el comer, ¿eh? ¡Qué gachocho! Toma. Lo llevo todo, luego ya lo filtraré. ¿Me he traído vendajes? No. No pasa nada. ¿Qué más? ¿A qué le falta? Es una tía. Es una bailarina 2. Bueno, no tenemos bailarina, hacía falta una, así que... Eso es. ¿Te parece? Bailarina guapa. Ojo, me va a meter unos bufos de sangrado para tú. Ahora por ti, me toca a mí. Ojo, estamos llegando a la rueda y esto es llegar y besar el santo, ¿eh? ¡Hala, venga, a la rueda! Que nos va a pegar unos bailes rico. Vale, ahora nos falta el interesante, que es el otro level 4 que está allí en la fogata. Un segundillo, al lado, es que aquí hay otro tío al lado del... Vale, échale un ojito, yo estoy aquí. Si te expulso me dices, ¿eh? Voy a matar aquí a uno. Pues parece un bailarín, porque tiene dos dagas. Pues podría ser. Coño, es un nivel 4, de intérprete, ¿eh? Por lo que damos. Voy para allá. No. Mata a este, voy para allá. Está bugueado ahí con un palo. Barquín, piel... pies livianos. Lo tiene que dar un baile delicioso. Ah, míralo, es verdad. No pega, ¿eh? Vale, y le estamos dando, ¿no? Porque no le veo yo la barra. Sí, ¿eh? Sí. Vale, yo le voy a pegar. Hostia, ahora se la veo. Mucha vida, tío. Ahora se la veo, sí. ¿Otra vez está bugueado el mazo? ¿Qué? A ver, pégale. No, creo que no le baja vida. No sé, será algún tipo de bug. Ahí está, llévatelo. Otro más. No tengo cuerda. Rueda completa. Otro más. Topa la rueda. Y bueno, luego si vemos que allá hay un level 4 interesante, pues sacamos a otro bailarín y ya está. Pasa nada. Bueno, pues hemos venido aquí, molle. Es que te digo, dentro de la jungla ese. Armero 2. Y cocinero 2. Pues no es el level 4. Ah, está en la fogata. Sí. Pensé que ibas a poner a su level 4 sí o sí, tío. Se ve que no. Qué raro, tío. Tiene una nota este, ¿eh? Si lo encuentro. A ver si es mapa de un tesoro. Te digo, se llama Indicaciones de Salaceo. En la parte este del barco de la mano negra hay un ancla. Desde el ancla da 45 pasos. Camina, no corras. Al norte, gira al este, da 50 pasos. Después gira al sur y da
¿Para qué va al norte? Es Logotica Sur. Gira 25 pasos más. Por último, gira al este y da 150 pasos. Allí oculto en la base de un imponente árbol está mi cofre. Sí. No, un tesoro, tío. Pues yo pensé que aquí ibas a poner un level 4 y se ve que no, tío. Hombre, ya hemos pillado un level 4. Ya. Bueno, pasa nada. Pues nada, tío, a construir. Se ha dicho. Ay, me caigo. No te cagues, tío. Voy a llevarme este hierro que nos tenemos un poquito, así que vamos a quitarlo para que aparezca de nuevo. Sí, ah, hay por... hierro y aquí en este lado también hay más. Por cierto, se me olvidó mencionar, tenemos, he puesto el mod de los stacks, pero para equilibrar un poquito más la partida, he bajado el multiplicador de recolección a por 3. Estaban por 5, lo dejan por 3 para equilibrar un poquito más. Lo de los stacks es una maravilla, pero pues eso, un por 3. Me había cargado de peso, me da igual. Ahora lo dejo en el cofre. A ver cuánto hierro se ha sacado aquí de este spawn. No creo que sea mucho. No va a ser mucho. ¿Ya está? A ver. Quita, coña, que no veo. Sí, eso es todo. 600. Ridículo. Pero bueno, lo que nos falta de hierro lo ahorramos en agua. Decimos aquí al lado del agua. Joder. Eso sí. Eso sí. Voy haciendo un horno, ¿no? Vale, vale. Porque... ¿Sabes dónde es ese cofre? Tiene oro y plata. Pues... habrá que buscarlo, digo yo. A ver si lo miramos en el episodio de hoy. Vamos a ponernos primero con la construcción. Voy a crear uno por ahora. Echaremos un ojito. La armadura, póntela. Las lanzas para el portador. Algo de fibra. Y la nota para después. Vale, y dejo. Yo dejo la maza dentro de la mesa junto con la cuerda. Y las flechas estas por aquí. No, eso no era. Que he soltado, sí, las flechas. Vale, aquí tenemos un hornito. Pues aquí hay un poquito de hierro. Voy a por maderita. Creo que teníamos aceite. No. No he probado nunca si la corteza vale para combustible aquí. Ah, sí, tengo. No, tengo muy poquito aceite, a ver. Creo que no, ¿verdad? Sí, la corteza vale, compañero. 51 minutos, o sea que tampoco es lo más aconsejable. La voy a quitar igualmente. Madrita, que más facilidad está. Podemos usar la piedra de combustible, tío. Vale, pues veo que has hecho unas cuantas paredes y demás. Voy a hacer algo más también por aquí, ¿vale? Esto y refuerzos. ¿Has hecho solo un marco de puerta? Sí, ¿verdad? Sí, he hecho solo un marco, sí. Voy a hacer tres más. Más o menos con lo que me ha dado. Vale. Marco de puerta de ladrillo. 1, 2 y 3. Que vaya haciendo esto. Y marco de. Y ¿has hecho solo puertas? O sea, ¿has hecho paredes, ventanas? No me he fijado. He hecho paredes de ventana, muro normal y un marco de puerta. Nada más. Ah. Y hacer 30 ventanas y otras 30 puertas. Ahora te respondo, el gamers. Pero no, no, es un mod. Segundillo. Y... caché en 10, tío. Ladrillo. Y yo. 20 y 30. No, lo del mapa es un mod. Que aquí... hostia, me he equivocado. Un momentillo. Esto fuera. Ahí. Ahora aparecen las opciones. Al azar, muy buena, gracias por ese follow. Bienvenido. Es un mod de League Gamers de minimapa. Se llama Nifheimer, o así, si estoy seguro. Nifheimer, ¿no? Minimap. Búscalo en la workshop de Conan Exiles. Y es el minimapa que ves ahí. Se puede controlar. De hecho, aquí tienes las opciones del minimapa. Le puedes poner lo que se ve aquí arriba de cuando es de día y de noche. Le puedes poner la. Para que te enseñe la posición del mapa en la que estás, la hora del día. Bueno, en fin, varias cosillas, está interesante. Vale, entonces hemos dicho que para las colocas justo el horno donde va la puerta. Pasa nada, porque se puede quitar. Yo te reviento. Una puerta por allí. 1, 2, 3 y 4. Y 5. Por el culo te la inco. 1, 2, 3 y 4. Este va por aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, sí. Y este para allá. Venga. Vamos, que vas por tu casa aquí como si tuvieras prisa. Móvete. Otro por aquí.
Vale, hay una puerta en cada extremo, perfecto. Ah, de hecho me falta un marco de puerta. He hecho tres, ¿no? Bueno, hago otro. No problema. Lo cargas en uno, en cualquier server sin más. A ver, si el server es tuyo lo puedes poner. Si el server no es tuyo, ¿no? Yo igualmente no estoy en un server, estoy en partida local. Vale, y esto por aquí. Luego, ventanas y paredes. A lo loco. ¿Cómo quieres que hagamos el patrón de ventanas? Por ejemplo, todo lo de abajo ventanas. O uno ventana, uno pared. ¿Cómo te gustaría, Jomi? Una pared, una ventana, ¿no? ¿Una pared, una ventana? Vale. Sí, mínimamente, ¿no? Ventana. Aquí la ventana. Ajá. Pared, pared. Ventana. Y ventana. Vale. Venga, muévete. Sí, para tener un server hay que pagar. Si el server es tuyo, se puede poner fácilmente, sí. Por aquí pared. Pared y pared. Y pared y pared. Ay, ay. Venga, muévete. Para allá. Corre. Con la calma, sin prisa va el personaje, ¿sabes? Uno, dos, tres, cuatro. Aquí creo que me he equivocado. Esta puerta no va aquí. Pero no pasa nada porque tenemos el pickup mod. Me la llevo. Porque tiene que ser 1, 2, 3, 4 puertas. 1, 2, 3. ¿What? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este es de 10. Hay uno más aquí, no hemos equivocado. Era 9 por 9. Me ha timado, Ami. Me ha timado. Me ha timado, tío puta. Ah, pues sí, pues era de 10. Te dije que tenía que ser impar. Ayúdame a recoger, tío. Es de 10 por 9. Por eso hay que quitar uno y ya está. Pero lo que te digo, lo bueno es que no perdemos nada porque lo recoges y ya lo como sí, ampliaremos con el tiempo. Pues nice. Échame una mano, primo. Perfecto, Jesús. No sé si se ve aquí doble, si sí, hay otro ahí. Y ya está, sí. Venga, muévete. Un sobrepeso importante, tío. Vale. Ahora sí. Ahora ya me cuadra a mí esto. ¿Seguro? O sea, la esquina tiene que ser fachada. Ventana, fachada, ventana. Ah, sí, sí, vale, sí, me he equivocado de ahí porque estábamos haciéndolo. Vale, vale, vale. No hay problema. Esto fachada. Y esto ventana y ventana. Bueno, eso ya va por gusto, lo cazan. No creo que haya una mejor que otra, sino por utilidades, lo que te da cada religión. Por lo visto la de Derketo se podría decir que es la peor. A ver, sobre todo si estás en un server PvP, porque la de Derketo, que es la más nueva, esa estaba bien. No se puede invocar al avatar. Con lo cual, en caso de que estés en un servidor PvP y vayas a hacer batalla con el tema del avatar y eso, pues no tiene. No lo han implementado todavía, porque es la última y no, bueno, se lo han puesto. A menos que en el último megaparche la pusiesen, que no estoy seguro, que podría ser. Upsi. Y el resto ya pues son por utilidad. Cada una te da una cosa u otra. Cada religión. Y luego en razas, no, eso solamente son rasgos físicos, no te cambia nada más. Yeah.
Muévete. Pues la religión de Set. ¿Será Set, Juan Mila, de la serpiente? Sí. El avatar de Set es una maravilla, es una locura, está muy chulo. Vale, pensando en religiones. Hostia, aquí no me deja colocar pared, ¿eh? Creo que le falta cimiento abajo, ¿puede ser? No, porque lo tiene. Ya empezamos con la mierda esta, tío. De construcción. A ver si solucionamos esto. Aquí cimiento tiene abajo en todos lados, ¿no? Voy a intentar colocar aquí dos cimientos y aquí otros dos. Ah, de hecho ahí no me deja colocar en este. Tiene algo raro, ¿eh? Odio cuando pasa esas cosas que parece con pasar. En el palomar me pasó igual, que no podía construir y no había ninguna explicación. Vale, ahora si lo quito, ¿se desmontará o no? A ver. Vale, se queda. Chapuzas, ñapas que hay que hacer. Se queda. Aunque luego para subir para arriba esto ya veréis. Pues creo que nunca he construido en Tier 2, tío. Pasé del 1 al 3 directamente la otra serie. Creo. No, pues pasé al de... ¿Viste el de madera aislante? Fue este el que no hice. Vale, ese pues... Ese sí lo hice yo y es un coñazo, tío. ¿Otra vez he hecho aquí algo mal? Sí, otra vez. Con madera aislante de lo peorcito. Sí. Es bonito, pero madre mía. Sí, pero joder. Te lleva muchísimo tiempo, ¿eh? Sí. Y esto aquí, y esto aquí. Ahora sí. Vale, primera capa. Para cerrar esto te va... Hay que poner columna y todo eso, claro. Ya veremos cómo hacemos el interior. Puede quedar algo chulo. La serpiente dice sí. Muy buena, Raizen. ¿Qué tal? Ahí, ahí, construcción, construcción. Vale, ahora aquí supongo que puedo hacer a la inversa, así, ¿no? Donde había pared pongo ventana, donde había ventana pongo pared encima. Eso, Lo único que en la esquina... En la esquina sí que voy a poner pared, es que no quiero poner ventana ahí. Total, esa ventana de ahí no tiene mucha utilidad. Tampoco es que entre mucha luz. Ventana... Vale, me he quedado sin ventana, vamos a ir con las paredes. Pared, pared y pared. Yo creo que las esquinas quedan mejor si es todo pared. No sé, tonterías mías. Esto por aquí y esto por allá. Vale, no está quedando mal la cosa. Está quedando bonito. Qué bonito, bonito. Aún podemos hacer ciento y pico más de cada uno, así que vamos, vamos bien. Obviamente voy a construir poco a poco. Ventana y ventana. Pared. Y paré, y paré. Porque falta una puerta aquí. Pues habría sido yo. No, esta la has colocado tú. Reviento. El 5. Vale, segundo nivel completado. Hombre, para hacer la primera planta, que la hacemos 3 de altura. Hasta el siguiente nivel de suelo. ¿Cómo lo ves? En principio, así está bien, ¿no? Así una cosa de doble altura para no sentirnos. A ver, igualmente aquí todo esto suelo no puede ser, porque no hay estabilidad. Así que tiene que haber por medio columna y todo eso, eso es seguro, ¿vale? Exactamente. Pero. Si te fijas, las cosas que estoy colocando, estoy pegando la pared. ¡Hey, Aurelio! ¿Qué tal? Muy buenas. Para que no estorbe. ¿Estás qué? Perdona, que estaba leyendo. Estoy colocando las cosas cerca de la pared. Ah, vale. Para que no estorben y demás, ¿sabes? Ah, vale. Y mientras tanto estoy construyendo, pues, cositas básicas. Ah, vale. Sí, he hecho el armero por aquí. Te lo voy a recoger y voy a poner esto.
que queda mejor. Puerta de madera aislante. No. Puerta de madera reforzada, esto. Ahora cuando puedas hay que mover el horno. De hecho, lo voy a mover yo y ya está. Ya empezamos. ¿Qué no puedo poner la puerta, tío? ¿Qué le pasa a esto? ¿No puedes poner la puerta, dice? A ver si puedes poner tú las puertas. Déjamelo. Voy a poner el horno aquí mismo. A mí sí me deja, tío. Vale, ponla para tú. Algún bug, tío. Ya está. Pero qué raro que a ti no te deje, ¿no? Ya. Mira qué bonito. Vale, el hierro. Vale, vale. Qué bonito. Está. Ok. A ver qué más necesitamos. Tema de armas, de comida ya puesto allí. He cazado antes dos pollos allí. Estoy pensando, ¿y dónde coño deja yo la carne? A ver, chicos, aprovechad que estáis aquí en el directo de la fase de construcción y que estamos haciendo este directo. A ver, aconsejad, dad sugerencias, dad ideas, a ver si nos quedamos con alguna. De momento, lo que hay es lo que veis. Realmente, ahora siempre me pasa igual. El tema de hacer las cosas cuadradas, luego, claro, luego. Bueno, luego siempre se puede redondear por fuera, si hay que hacer alguna habitación extra, pero bueno. Porque cuadrar es lo que tiene. ¿O qué es cuadrar? Y me estoy muriendo de sed de hambre, por cierto. La construcción fácil y típica, ¿sabes? Escalera de calacol. Suena bien, pero no se puede hacer sin un mote, eso creo, Mark. ¡Come, come, hijo puta! ¡Que te mueres! Ya está, agárrense. No va a correr plazo, no lo he visto aún. Pues eso, lo de la escalera de calacol, Mark, creo que va por mod. Déjame que lo compruebe. Porque no tengo comprado ningún tipo de escaleras. Estas son normales. Esto luego me desbloquea el siguiente tier, pero también son normales. No, no hay de caracol si no es con mod, ¿eh? Como veis. Es una mierda, no está integrado. Buenas, David Jaime, ¿qué tal? No, llega bien, tío. Estamos aquí construyendo la base. ¿Qué más? ¿Qué más ideas me dais? Escalera esquinera. Vale, déjate una esquina libre, Juanmi, por si ponemos. Es que escalera esquinera. Esta esquina, por ejemplo. Ya, yeah, pero es que me están proponiendo. Por que las sea normales. Una escalera que suba hacia aquí, ¿no? Ya, y luego hacia allá. Y sube hacia aquí, sí, y después hacia allá. De caracol, pero cuadrada, sí, ya entiendo. Eso, ¿eh? Es que está. Sí, eso. Dime. Vale, aquí podemos hacer habitaciones. Para sostener el techo, podemos hacer habitaciones. Sí, también. Entonces, la escalera no es mejor en el centro, tío. En vez de una esquina. Para que esté conectado con todo. Vale, voy a empezar primero haciendo habitaciones. Como luego se pueden recoger las paredes, no se pierde material. Vamos a ver. Porque son aquí cuatro. Otros cuatro para allá, más el de la puerta, cinco. ¿Sabes qué más me decía? Sí, una escalera central y tesera de apoyo para el techo. Ajá. Por la normal, alrededor con paredes. A partir de ahora. Sí, es cierto, David. Yo por eso recomiendo. De hecho, lo sigo subiendo a YouTube, pero lo hago por acto reflejo. Lo he explicado varias veces. Que igual no a todo el mundo llegue la información. Lo hago por acto reflejo, pero puede ser que de aquí a X tiempo deje de subirlo a YouTube, ¿eh? Porque en YouTube no quiero saber más nada de ellos. Yo y otro mucha gente que se dedica a esto. Yo ni siquiera me dedico a esto. Yo creo que esto no gano nada, ¿eh? No me gano la vida con esto. Pero en Twitch es que es diferente el rollo. Para poner la curtidora, por ejemplo, ¿no? Podría poner, a ver, si la pared va aquí y esto es habitación, dejo 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Las habitaciones serían más o menos así, ¿eh? Lo voy a poner a lo cutre para que se vea. Serían habitaciones de 3x2. ¿3x2? Me he equivocado, ¿no? Sí, me he equivocado. Serían habitaciones de 3x3. Aquí. Sería para entendernos. Vale, voy a dejar la esquina abierta. Para que se vea, esto sería una habitación, por ejemplo. Tenemos un carril, pasillo, un carril. Se podría incluso. Es que no quiero tampoco dejar un pasillo muy. Muy estrecho. Porque un pasillo de 3 también es que es mucho. Tiene que ser o de 3 o de 1. De 3 o de 1. Si es que ponemos pasillo en la. Habitación en la esquina, ¿eh?
A ver. Sería esto por aquí, por aquí. Mira, Juanmi, ¿qué te parece? Si pusiésemos habitaciones, he dejado hasta aquí esta esquina abierta, pero bueno, que supone que ir a puerta en un lado o en otro. Y sí, para dejar el pasillo de la puerta de 3 de ancho. Lo que pasa es que es 3 me parece mucho y 1 me parece muy estrecho. Un pasillo de 1 deja la habitación más grande, pero es un pasillo de 1 solo, ¿sabes? Teniendo en cuenta que tenemos una cruz en cuanto a pasillos. Tampoco entiende por qué hace falta dejar pasillos. O sea, puedes entrar por una puerta y tener que pasar por varias habitaciones para llegar al otro extremo, pero. Claro. A ver, la haces al centro y doble. Puedes usar abajo. Los tres está bien. A los lados dos cajones. Yo diría de 3. Vale. Yo creo que sí, que de 3 puede estar bien. Pues es que claro, yo también quiero hacer habitaciones, pero quiero hacer, por ejemplo, donde tengo la cocina, pues tener varios fogones. Por aprovechar tiempos, ¿no? Varios fogones. Claro, hay fogones, hay campfires. O sea, campfire de avanzado este, porque hacen usos diferentes. Aquí te caben 3 campfires aquí a lo largo. Y un fogón y ya estás apretado, ¿sabes? Voy a modificar esto, voy a dejarla como si fuese de 4, a ver cómo quedaría el pasillo y eso. Aprovechemos que podemos recoger los bloques. Vale, ya he puesto mal. Un genio. Si fuese así. De 4. 2, 3 y 3. Esto ya es otra cosa. Y a ver cómo quedaría el pasillito si pongo aquí la pared. ¿Qué opináis, chicos? ¿Qué decís sobre esto? Bueno, ponemos ventana entonces. Dos, tres. Vale, a ver cómo queda el pasillo. Buah, que queda un zulo que no veas, tío. Madre mía. Aparte que como es textura de exterior. hacer habitación de 4 y una de 3. Y queda el pasillo de 2. Pero queda descentrado. Me duele. No quedaría simétrico, ¿sabes? Quedaría puerta y pared al lado. Se rompería la simetría. Hombre, entre pasillo estrecho y habitación más grande, casi prefiero habitación más grande. Porque pasillo no creo que pongamos nada, o sea, objetos decorativos. En cambio, si es de uno, tampoco podemos poner nada. Vale, ¿qué otro esquema se podría usar? Voy a aprovechar aquel que está en blanco. O... sí, tiene que ser este. Sería... si entramos por la puerta y de frente nos encontramos aquí con una puerta así... ahí. Aquí habría una puerta y esto podría ser pared. Pared. Aquí, aquí también, que no puedo ponerla ahora mismo, pero bueno. Coño, no, qué pedazo de brasero, tío. ¿Brasero? Un brasero, mira. A ver. Decorativo, ¿no? Aquí, ¿eh? Sí, es un brasero. Bueno, ilumina, ¿no? Pero, mira, esta es de Kitán. Ah, está bonito. Pedazo de brasero, ¿eh? Este pega más para, supongo que para exterior, ¿no? Como para la entrada y eso. Es como de... ¿es de metal? ¿Qué te pide para hacerlo? ¿Te pide metal? Sí, pero en vez de estar con la antorcha aquí dentro, pues... sí, claro. Bueno, igualmente, la... todas las luces que hemos visto de Kitán son una maravilla en cuanto a iluminación, ¿eh? Sí. Comparar la antorcha puerca del mod. Las lámparas estas que son de fibra, sí. Lo que pasa es que esa va en el techo. Y ahora mismo techo no tenemos, pero... claro, claro. Estamos al cielo, ¿no? Pero techo. Mira, tío, con dos braseros, mira todo lo que ilumina, tío. Pero lo haces espejo bien. En el otro lado y queda simétrico. Yo diría que ese... Ya, sí te entiendo, Garchesen. A ver, que dice... ay, Joel, muy buenas, saludos, por cierto, te saluda. Se apuntaron a elegir lugar, se puede construir en los árboles gigantes usando parte de la arquitectura, que ya está. Ya, los árboles, pasa que entonces quedaría... está muy limitado en espacio los árboles. Si no lo hubiésemos hecho, pero a lo mejor lo hacemos por la risa. Vale. Tengo que elegir... prefiero pasillo de 1. Habitación más grande. Mira lo que he hecho, tío. He hecho un dragoncito. A ver. A ver. ¿Cómo no? Las mujeres decorando y el hombre construyendo. De verdad. Anda, mira qué chulo. Qué guay. Es un ídolo dragón, tío. Tan chulo. Las cosas de Kitán están muy chulas, tío. Kitán Dragon Idol. Qué guay.
Sí, por supuesto, David. Más plantas y seguramente más habitaciones a los lados, ya veremos. Porque las religiones las pondremos también en una zona con las religiones. O sea, hasta donde podamos ampliar, porque luego estamos limitados. En aquella zona no queremos construir más, pero porque está la ciudad y no nos queremos acercar mucho. Allí tenemos una estructura detrás, que están los gorilas esa y lo de la flor de loto esa negra. Allí estará el mar y en esta dirección, pues. O sea, la mesa no contéis con ella, está ahí de forma de momento temporal. Pero seguramente la pongamos encima de la casa. Pero aquí tenemos todo este espacio para ampliar. O sea, podemos hacerla muchísimo más grande. Hostia, por cierto, hay que poner escalera. Me acabo de dar cuenta. Voy a hacer la escalera ya. Tengo que comprármela, por cierto. Sería las de nivel 2, que son estas de aquí. Me las tendré que aprender. O a lo mejor no. Sí, me las tengo que aprender, sí. Y constructor de escaleras level 2 de ladrillos, correcto. ¿Con pasamanos o sin pasamanos? Venga. Escaleras con pasamanos de ladrillo. Tira para atrás. Esto por aquí, esto por aquí. Y esto, pues, lo podemos tapar. Tengo que poner un cimiento de ladrillo. Es que Ahí. hasta incluso hay cosas, tío, del mod este, de las cosas decorativas. ¿Sí? Una alfombra, tío, te cuesta fibra y cordeles. Ah, ¿Te claro. acuerdas la otra serie que las Sí. alfombras te pedían seda y todo, tío? Hay cositas Y bastante barato, tío. Mola. Fachada exterior. Y aquí creo que no me va a dejar. ¿O sí? No, aquí no me deja. Bueno, pues de momento así. Vale. Unas escaleritas por aquí. Se pueden hacer muy grandes los árboles, incluso en las ramas se puede. Ya entiendo lo que dices. Bueno, pero es que, ya digo, el planteamiento de nosotros es que, ya digo, que a lo grande. Teniendo en cuenta que se pueden recoger la estructura, podemos ampliar para allá lo que nos dé la gana. Ya. Por lo dicho, entonces, habitaciones de 4, ¿sí? ¿Y pasillo de 1? Sí, ya está. A ver, pasillo de uno. Que. Hombre, está guay, está chulo. La cosica, pero bueno. Lo único bueno, una parte es de exterior, otra, aquí la has puesto de interior. Sí, la estaba poniendo para marcar, pero bueno. Vamos Da a igual, hacerlo bien. es una mierda. Eso no vale para nada. Es una mierda, hombre. Vale, pues vamos a ponerlo bien. Imagino que. La madera en la habitación, supongo. O sea, el ladrillo en la habitación, estoy seguro, tío. Fachada exterior. Creo que queda mejor la madera en el pasillo. Es que, claro, es que la parte exterior queda fea, tío. A lo mejor hay que usar otro bloque para el interior, ¿eh? Fua, queda fea, Queda muy tío. feo, queda muy feo. Es que es exterior, claro, es que es lo que tiene, ¿sabes? Es lo que tiene que sea tan feo. ¿What? ¿Por qué le aparece un pared? Ah, marco, fórmula, marco, fórmula. Marco de piedra. Reforzado, no podemos hacerlo, yo lo negro tampoco. Ya, y de madera aislante, pues que no hemos hecho nada, claro. Por fuera ya pondría un paso de un bloque alrededor de toda la base, así podrás poner arqueros vigilando. Sí, suena bien. Vamos a avanzar con esto, que si no me atasco aquí con esto y no hacemos nada. Fachada exterior para adentro. Aquí puede ir puerta. Tía, Hay que qué mandar loot full. para apoyar el canal y es gratis. Gracias a Urever. Mira, tío. ¿Qué has hecho ya? Alfombrita. ¿Y la otra alfombra de otro color? O te la piso con la pared, tío. No importa, ¿no? Ya. Vale, de verde, ¿no? Verde y roja. Pues esto se hace solo con fibra, tío. Fibra y cordel. Eso, si no lo hace. Creo que era un vago, tío. Es semi gratis. Fachada exterior. Ahí colocaremos puertas.
Marco de puerta de ladrillo, sí. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Fachada exterior. Y un gatito. También. Vale, pues eso puede ir por allí. Mira, tío. Por encima del fuego, tío. Ah, ese es parecido. No, no, te voy a decir, parece que tiene sed, pero. Se parece en nada, eh. Guay, 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 guay. Bueno. Pues yo te me he construido, tío. Sí, ya, ya, ya. Te miraremos antes, ¿sabes? El coño que estaba probando aquí cositas. Ya, ya. A ver, he hecho dos calderos, la pero cocina. Pero quejarse gratis. ¿Qué más? Lo que falta son. Oh, coño. Haciendo cajas ya. Tenemos que empezar a hacer cajas. A guardar cositas. Cositas ricas. He cogido metal. Se ha respawneado ahí en un momento. Vale. De pilla madera. Yo voy a recoger recursos más bien. Chada exterior. Bueno, supongo. No sé, ¿cómo lo veis, chicos? ¿Qué opináis? A ver si puedo soltar aquí las cosas para ir más rápido, leñas. Suelta mierdas. He hecho un pico aquí de mierda. De hierro. Suelta la cama. Suelta la mitad de los ladrillos. La madera no la está usando. Ah, ya puedo moverme, gracias. Vale. Mucho pasillo, ¿verdad? Y la escalera, ¿dónde las ponemos? Es cierto. Ah, lo que se puede hacer para el tema de las escaleras, para que haya hueco, quiero decir, si las esquinas no las ponemos, ¿vale? Aparte así queda más simétrico, va. La esquina no la ponemos. Esto lo sustituyo por pared. O ventana en este caso, que se ve más interesante. Uf, qué alegría la corriendo, madre mía. El exterior. Exterior. Ahí. Vale, tengo que hacer más marcos de puerta. 10, 20. Me estoy muriendo de sed. Arreglado. Exterior para adentro. Y dejo estas esquinas así. Aquí podría ir la escalera, a lo mejor. No sé si cabría, ¿no? Fachada exterior. Vamos a probarla, a ver. Pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Doble muro aquí, ¿sabes? Si sobraba pasillo allá, te imaginas. Ahora sí. La habitación es arriba, solo y para vuestras habitaciones. Cimiento en el medio, escalera alrededor. ¿Y dónde están las mesas de trabajo abierto y ordenado? Las fases de construcciones son así, ensayo y error. Lo mío no es la arquitectura, ya lo digo ya, Ya os lo digo. O sea, esto es la entrada de la habitación. Aquí en el medio. Y las escaleras, vamos a probar a ver. Escaleras de ladrillo. Escaleras de ladrillo. A ver cómo sería. Voy a coger unos cimientos y voy a empezar a romper spawn, tío, de los pájaros esos que son muy pesados. Sí, tío, que estoy cogiendo madera y están los pájaros detrás mía, tío. Pon columna, igual no sé si te dejará poner en el suelo. Bueno, te dejará que. Habitación de arriba. Donde están las mesas de trabajo abierto y ordenado. Y poner. Ya, es que lo que pasa es que dejar todo esto abierto, Mar, creo que no se puede porque luego no podríamos poner techo, porque no te da la estabilidad, ¿sabes?
Bueno, columna ya, sí, columna sí. Columna sí se podría, eso sí, ¿verdad, Mark? Y dejar arriba directamente, ¿no? Vale, vamos a probar el tema de la escalera. ¿Cómo sería? Escalera de carga, porque yo no la he hecho nunca. No sabría cómo deciros cómo hacerla. O sea, si empieza aquí en el cimiento del medio, por ejemplo, la siguiente tendría que ir hacia allá, ¿no? Pero tiene que empezar uno más atrás, tal vez. Pregunto, no sé. Iría para allá, para allá, para allá. Tiene que empezar aquí a lo mejor. A ver, techo de ladrillo. Ay, 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 con columna así, escalera de esa, suelo y escalera, correcto. Vale, vale, ya, ya se va cuadrando la idea ahí. Gracias, chicos, por la idea. Iría esto aquí. Esto. A ver si me deja, porque a lo mejor ni me deja. No me deja donde quiero, que es ahí. Te escucho peleando, tío. Ya se caerá, ¿no? Ah, no, no se cae, ¿no? Vale. Pues eso por allí. Y... ya está, porque la altura es esta, hemos dicho, ¿no? La altura es hasta aquí. Más centrada. Pero no va a quedar igualmente centrada siempre. O sea, siempre va a quedar en un lado, ¿no? Sería eso, pero en esquina, claro. A ver. Hasta que lleguemos al punto final, esto va a costar, ¿eh? Pero bueno, es la gracia de la construcción. Y en esquina sería empezar así. Suelo y escalera, ¿no? ¿Qué sería? ¿Uno en cada esquina? ¿Uno en cada esquina, loco? Ponte bien, coño. No sé si es por la... banco del armero. Va, ponte bien. Con la hostia, cuando te deja construir, tío. Estoy andando a rueda y no se gira. Sí, sería eso en esquina. Debajo poner, pues eso, la mesa y eso. No entiendo. No perdemos una, ya está. Exactamente. Pero esta de aquí, ¿veis? No me deja girarla. A ver, ¿cómo soluciono esto para poder girarlo? Tal vez una pared aquí. Ah, eco, 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 eco. Eco, ahí engañando al juego. Dejaré esto aquí donde estaba de momento. Ya con el tiempo lo iremos colocando. Ah, mira, pues no, no cabía. Sí, sí cabe, sí cabe. Hay un punto en el que cabe. Aunque seguramente con las mesas del herrero lo suyo es hacer esquina, ¿sabéis? Usar cuatro y hacer esquina. Vale, otra por aquí. Cuatro y techos. Techo de ladrillos. Uno, dos. Bueno, tengo que crear unos cuantos. Hostia, pues ya me he quedado sin ladrillos, ¿eh? Ojo que no es moco de pavo. Y otro para Javi Calatrava. Muchas gracias, Eurever. Con la rueda girada. No, sí, sí, Garchen, estaba girándola, pero no me dejaba. A ver. Ladrillo, 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 sí que tenemos, ¿eh? Vale, 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 vale. Pasa que ya voy cargado de peso. Voy a soltar esto un segundo. El armero, ¿dónde lo has dejado, tío? ¿Armero? ¿Lo tienes tú? ¿El armero? ¿Lo has pillado? No. ¡Ay! Ahí, justito. Vale, vamos.
vamos a poner la, esto por aquí, esto por aquí, esto por la allá. ¿La mesa de armero, Javi? ¿De armero? ¿Qué armero? Tenemos la de... ¿La mesa de armero, coño? ¿La he dejado yo aquí? No, ¿eso era el armero? Pues está en el cofre. ¿Esa no era de la de esclavos? No, la de esclavos está en el otro lado. Ah, vale, pues en el cofre. No, porque tío, es que es eso, ahora la... La distribución va diferente, como puedes comprobar. Por temas escaleritas y eso. En el cofre. Vale. No sé, aquí igual esto no queda. Esto tendría que ser hacia allá, ¿no? Creo que sí. Ahora sí, esto para allá. Y esto es allí. No, de hecho tendría que ser hacia allá, vale. Pasa nada. Se recoge, joder, esto si no fuese porque se puede recoger. La de material gastado, madre mía. Bueno, de hecho la otra serie fue así. No, diantres. Bien. Ya tenemos subida. Vale, pues a tapar techo. A ver hasta dónde llega de momento por sostenibilidad. Y luego pues habrá que hacer pilares y ya donde hagan falta. Simplemente todas las paredes que he puesto por el medio las quitaré ahora. Voy a ir haciendo techos. Y todo esto me lo llevo. Todavía no, David. Quizá cuando lleguemos a nivel 60 puede ser que instalemos el mod para ampliar más niveles, pero ahora mismo estábamos por defecto. No hace falta ahora mismo, ¿sabes? Hasta que no lleguemos a nivel 60. Esto por ahí. ¿Este seguro? Sí. Fuera pasillos. Vale, eso por allí. Ah, nos hemos quedado sin refuerzos de hierro. Vale, cero refuerzos de hierro ya. Pero no sé si dejé haciéndose más en la base, ya habría que comprobarlo. Y luego el techo aquí, claro, debería ir a partir de aquí, creo. Pero bueno, vamos a cerrar todo esto. Sería aquí, molestaría. ¿Tú me puedes reparar el barretón, Javi? Claro. Esa va en el armero, ¿no? No hace falta. Pero hace falta cuero, que solo hay uno. No, no se puede reparar. Cógete el mío que está aquí en el cofre. Porque pide vale. Cuero y acero. Y acero sí que hay, pero cuero no. Pues me lo pillo que... Sí, pilla el otro y ya está. Vale. Ah, por cierto, no estoy viendo la dirección de las tablas. Tienen que ser todas iguales, tío. Vale. Por allí. Esto está bien. Este no. Vale, esto por aquí. Esto por allá.
No, ya Andrés. Qué bien, carayu. Vale, pues esto iría por aquí. Vamos a cerrar esta esquina, por ejemplo. Y aquí también. Vale, esto sería una subida. Aquí, pues no sé si podría quedar bien una columna para aguantar esto, tal vez. O esquina ahí. Ahora mismo no puedo construir. Ah, no, tenía una hecha. No sé si me valdrá. La que me sobra. Me sobra una esquina. No, no me deja ponerla. Tendría que poner cimiento abajo para que me deje. En fin, va, de momento nada. Más adelante se verá eso. Y ya está, poco más vamos a llegar. Vale, he puesto mal. Sabía que había puesto uno mal. Casi ya aquí los refuerzos que había, ¿no? No hay más, creo. Corrígeme si me equivoco. ¿Cómo que no, hombre? ¿Sí hay más? ¿Dónde están? Ah, estás haciendo tú, ¿no? Perfecto. No, sí, pero espérate que no sale a cuenta sin el herrero, ¿eh? Sale más caro. No, yo era por hacerme... Empezar a hacer cofres, tío, por lo menos. ¿Hierro hay? Ah, bueno, claro, tú quieres refuerzo ya. Bueno, ahora nos pegamos un viaje a la base. Si ya está, yo ya he terminado de colocar todo. No hay más material. Vale, ok. Bueno, pues entonces lo dejo aquí y ya está. Ya está, justo. Puedo terminar con todo lo que había. Ha sobrado simplemente madera trabajada y de hecho madera trabajada es más en la base. Lo dejo por aquí. Bueno, a ver, se pilla todo. Vale, pues. ¿Tú te metes quieta tu armadura? Ah, no, estos son del. Del NPC. Compañero. Miramos si se han tameado los NPC eso. Vale. Son del NPC. Unos a ver si. NPC. Y mientras tanto voy a dejar piedra aquí. Voy a recoger todo mi loot. Los insectos no me los tires. Porque los insectos me valen para. Para tu esto, ¿no? Para tu. Para el templo, sí. A tu religión, ¿no? Eso. Yo es que de eso no fumo, tío. De insectos no fumo. Sí. Sí, bien. Yo tampoco estoy fumando mucho de eso, ¿eh? Listo, ya estoy equipado de nuevo. Vamos a echar un ojito a aquello. Pues listo, vámonos. Queda guay de fuera, tío. El marco es el borde que tiene. No me había fijado. Está chulo. Guay, 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 guay. Vámonos. A ver cómo está su NPC. NPC. Cimiento para romper el spawn. Vamos a tener que asfaltar todas las junglas, ¿eh? Ha llegado la civilización. ¡Joder! Todos los pollos para afuera. Muy pesado, tío. ¿Ya empiezan? Madre mía, con el arquero, tío. Pues no, ni siquiera se ha roto el spawn del arquero, así que evidentemente de los interesantes tampoco. ¿Dónde está el arquero? No viene. Sí, todo menos el bailarín 4. Pues guay. Están todos menos el bailarín. No lo llevamos, bueno, ¿no? Pues lo dejamos aquí, ¿no? O lo dejamos ahora, aquí, ¿no? Sí, tampoco molestan, es cierto. Sí, vamos a ojear los que se han respawneado, que a lo mejor hay alguno interesante, tío. A ver, yo voy a empezar por aquí. Ah, bueno, no tengo el palo. ¿Tú lo has traído? Yo sí. Vale, pues entonces con eso vale. Yo escudeo y tú duermes. A ver, se ha respawneado. Igual no se ha respawneado, ¿eh? No me ha llegado, tío. ¿Hay o no hay? Hay dos, tío, sí. Ah, vale, vale, pues subo. A ver, armero nivel 1 y armero nivel 2. Hostia, qué mal, ¿no? Entonces no son siempre nivel 4. La wiki está un poco ahí. Es equivocada. Ah, mátalo tú, tío, no puedo subir. No me da esta mina. Paso, tío. Los mato, ¿no, Javi? Sí. No te he escuchado, tío. Sí, mátalo. Te llego con el tridente. Espérate que lo voy a desollar con. Vale. Con lo mío, que no fumo tanto.
loli, loli. Vale. ¿Qué más hay? A ver. Aparte el arquero pesado eso de ahí. Ahí mata a este, que luego se pone pesado. Esto es un arquero 2, no un guerrero 2. Este es arquero 2 o 3, 2. Vale. Arquero 2. Vale, aquí viene otro. Cocinero 1 y armero 3. Armero 3. Tenemos dos armeros 4, así que para qué. A la mierda. Para acá, arquero, level 1. Que te voy a reventar. Te doy, claro. Guerrero nivel 1. Carpintero 2. Nada, tampoco. Joder, me están dando, madre mía. ¡Ay, yo! Armero 2, nada. ¿Aquel? Cocinero level 1. No, level 2. ¡Ah, qué rabia, tío! Bueno, pinta bien, pinta que aquí va a salir nuestro cocinero. Y esta es bailarina 2. Un intérprete nivel 4 también aquí, ¿eh? Otro más. ¿De qué? Un intérprete, un bailarín level 4. Joder, ¿otra vez salí? Sí. ¿O qué hacemos, tío? Hombre, tampoco hace falta mucho más intérprete, que luego eso laguea, tío. Yo lo pillaba, ¿eh? Venga. Solo por el vicio. Está bugueado, ¿no? Sí. Puta. Pues nada, para ti. Okay. Pégale ahí. Necesitamos, David, un cocinero. A ver, de level 4. Necesitamos cocinero. No tenemos ningún cocinero ahora mismo. Necesitamos cocinero level 4, alquimista level 4, carpintero level 4 y curtidor level 4. ¿Te parece poco? Madre mía. Pero vaya, que ya sabemos que están en otras partes del mapa y eso, ¿eh? Tenemos por ahí mapa interactivo. Pero aquí en principio debe haber spawn de level 4 también, en esta zona. Y de momento, pues nada más. Nos está poniendo fino a sangrado, hijo de puta. ¿Tienes cuerda? No, pero yo tampoco. Pues entonces que le follen, ¿no? Follen, tío. Sí, sí. I sing the lusty hymns to Derketo. ¡Derketo! I submit to the goddess of pleasure and the queen of the dead. So that all esto para mí es un lager, ese es un lager, tío. Vale, pues hecho eso, ya está. Nos quedan más cosas de construcción, pero como hay que coger más material, si quieres podemos pasar por base para ver qué tenemos y nos planteamos una trama para ahora. Para terminar haciendo algo, podemos hacer dos cosas, eso, o irnos a algún sitio por un boss o activar una pulga. Ya por gusto. Mira, de hecho podemos llevarnos el bailarín para quitarnos la corrupción que tenemos. El de level 2, que lo colocamos ahí en la base. Purga, purga, dicen por aquí. Porque el otro boss que teníamos, ¿cuál es? El otro boss ya sería Lemuria, ¿no? Lemuria, creo, ¿no? Que es el siguiente paso. Lo de Palacio de Bruja Negra, ¿no? Pues espérate, voy a montar una encuesta aquí a ver si la gente opina. Así metemos. Venga, quítame la corrupción. A bailar. Venga, a bailar. No tengo que bailar, ¿eh? Aunque no baile me ha quitado la corrupción, pero bueno. Ahora, ahora, ahora. A ver, ¿cómo va esto de la encuesta? A ver. Polls and giveaway. A ver, encuesta. ¿Qué hacemos ahora? Y ponemos. Purga opción 1, opción 2. Lemuria. ¿Está la gente votando? Todavía no. No. Tengo que activarlo. A ver cómo funciona, a ver la pose si funciona.
Give away title. Y el siguiente paso. Lo que pasa es que aquí sí nos pueden joder vivo. Como salga la pulga aquí, nos va a echar esto abajo, ¿eh? Aquí sí nos pueden joder bien. Ah, me hace falta una URL para la pulga. Digo, para la pulga, para... Start poll. Vale, dice que encuesta creada. No sé si aparecerá en el chat o qué. No sé cómo va esto, ¿verdad? Que no lo he probado nunca. Yo no veo que aparezca ahí nada. A ver, voy a mirarlo desde Twitch. No aparece nada, ¿no, chicos? Ah, no, no aparece nada. Vale, pues si lo hago desde el Nightbot. Entretenido. Giveaway. No, bueno, pues ponerlo simplemente en el chat y ya está. O Purga o Lemuria, a ver qué opináis. Porque para la encuesta esa de creo que tengo que activar un plugin o algo de Twitch. No aparece nada, ¿no? Pero bueno, a ver, David y Joel ya sé que van los dos por Purga. Lemuria es el siguiente boss. De hecho, mira, es que tenemos ahí, entra al palacio de la bruja reina. Esa es la bruja Lemuria. Tiene una cosa muy buena para nosotros la trama, y es que desbloqueamos. Yo ya digo, mi preferencia para mí es ir a por Lemuria, pero bueno, porque las purgas son siempre iguales, y aparte nos van a reventar, pero bueno. Lemuria desbloqueamos, la armadura de Lemuria, que eso nos va a venir muy bien. Están por aquí en la zona de la jungla. Tendría que buscar exactamente dónde, pero sé que está en la jungla. Exactamente, no recuerdo dónde, no sé, es aquí más al sur, no recuerdo dónde. Lemuria, Lemuria, ¿dónde era? Tendría que mirarla, a ver. Uy, mira. Me ha puesto la falda de la bailarina y enseñó un cachete, ¿eh? Uy, es verdad, me quedé medio culo, tío. Me deja aquí la pobre ahí en cuero, tío. Me meto el no, kiwi. Tiene taparrado, ¿eh? Está guay la falda esta, tío. Muy chula. Ahora sí que anima esta ahí. Ahora sí. Ahora se me quitó la corrupción. Hombre, déjale la faldita que sea. La corrupción. Ahí está, mira qué mona va. Purga. Van 3 de purga, estoy leyendo. 4 de purga. Hay uno que vota Lemuria. Bueno, David, entonces son 3 de purga, 2 Lemuria. Y. Pero Joel, ¿tu voto cuál es entonces? Porque leo las dos cosas: purga y Lemuria. Mira, podemos hacer Lemuria, que no vamos a tardar mucho. ¡Qué buena el aire! ¡Qué buena el aire! ¡Qué maravilla! Pues venga, vamos a mirar lo de Lemuria. No, os digo yo, ¿no? Vale, vale. Voy a buscar exactamente dónde era. Sí que necesito una armadura mejor, ¿eh? La Vanir. ¿Dónde tienes la Vanir? ¿En la base? Pues me parece a mí que sí. Ahora vamos para allá. Sí, y ya de paso nos traemos materiales de allí, tío. Vale. Traemos cositas ricas. Lemurians. Vamos a ver, ¿dónde estaba Lemuria? Que desbloquea la armadura de Lemuria, que es una maravilla. Creo que también un arco y una espada, puede ser. También nos da un fragmento para la trama. Me parece, a ver si lo encuentro. Es que si no, lo podemos hacer dos veces, porque al salir de la reina Lemuria, saliendo, se pone a pantalla de carga, se vuelve a entrar y se vuelve a respawnear. Y se puede conseguir los dos objetos. Los dos objetos, sí. A ver si lo encuentro por algún mapa o algo. Pon Exile Lemuria. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, The Black Garden. The Black Garden no es, ¿no? 5 Minute Guide con An Exiles, a ver. Hombre, estaba cerca del Jardín Negro, también te digo. Ya, sé, sí que lo tenemos cerca. The Black Garden, marcan The Black Garden. Lazy Daisy. A ver. Coño, que he puesto la página coreana, ¿eh? Que también manda huevos, Lemuria. Si alguno lo sabe en el chat, que me lo diga. Y si lo ha dicho ya, ahora lo leo, que no estoy viendo ahora mismo. Localization. Lemuria, Lemuria, Lemuria. A ver. No lo veo, tío. Que puede ser que sea lo que tenemos ahí al lado, ¿eh? Vamos a investigar. Vamos a investigar. Tiene el icono de otro color al norte tuyo, muy cerca. Sí, sí, es el amarillo. Sí, la ciudad de Chela. La ciudad olvidada esa. Que como pasamos por ahí, pero no lo desbloqueamos.
Está al lado, ya ves. Tenemos a Lemuria ahí al lado. Más fácil ya. A base entonces, ¿no? ¿Es el cuarto, era? El cuarto, sí. Sí. Vamos para base. A armarnos. ¡Ay, corrupción, corrupción! Esqueleto, esqueleto. Tormenta de arena, tío. No jodas. No ha llegado aún, pero estaba cargándose. Te arrastro, tío. Si llega antes. ¿Cuánto hierro, madre mía? Ya echo de menos la zona de Conan. Solo por el hierro. Claro, sí, ves la pajarera y ya me he quitado todas las ganas de volver. Maldita pajarera. La base anti-horda, anti-purgas, tío. Yo. Esto laguet. Los tirones que me pega esto, eh. Pues eso, con la armadura van a ir en principio. Yo tengo 368. Y porque no la tengo mejorada. Hostia, le he dado dos veces, vale. La tengo con reducción de peso. Nos podemos llevar oro, pega seosa. Ah, la purga. La tormenta arena ha pasado ya. Porque no está. Ah, sí, no, 453 no con el casco. Está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Y a nivel de recursos, a ver, aquí tenemos algo de madera trabajada. A ver, llevárselo, hay que llevárselo todo. No lo vamos a hacer tampoco todo ahora, porque si no por peso no vamos a poder, pero. Pero es que. Ay. Llévate todas las orbes, tío. Me llevo la madera que sirve para construcción. Y es que no tenemos nada más. Me tengo que pegar otro farmeo de hierro. ¿Tú le pusiste la armadura Vanir mía? ¿Se la pusiste al NPC? No, hice otra. ¿No está o qué? Está ahí, tío, lo estoy viendo. Guantes pesados de Vanir. Botas pesadas. Sí, hombre, ahí está. Coño. Busca bien. ¿Qué, joder? Ya estoy viendo ahí, coño. No, digo, a lo mejor que se la pusiste. A ver si puedo reparar el escudo, que me va a faltar. Madera trabajada. ¡Tengo! Madera trabajada, hombre. ¿Qué más quieres? Pide más. Vale, perfecto. Que estoy viendo que va a hacer falta el escudo. Vale, el escudo. Y me llevo orbes. Hay 36 gaseosas. Me llevo 10. Bueno, antes no usamos tantas realmente. Voy a llevar solo 6. Y explosiva solo hay una, mejor guardarla, creo yo. Con la gaseosa vamos tirando, tío. Y la madera la voy a dejar porque ya mañana hay que coger el material. Ya hay que pasar por aquí seguro que donde está el hierro. Ya la apañaremos. Haremos la mudanza completa. No. Pilla sopas de aloe, tío. Que hay aquí un montón, ¿no? Sí, un montón. Yo tengo 24 encima. Lo que puedo hacer son vendajes mejorados. Porque tengo por ahí vendajes hechos, pero mejorados no. Y como los compré, que pide aloe y miel. Como tenemos ahí que lo estamos usando, voy a coger la miel, voy a coger el aloe, voy a coger los vendajes si lo encuentro. Creo que estén abajo. Y si no, pago más y ya está. Vale, pago más vendajes. Vendaje. Cuero, vale, cuero sí que hay. Vale, vamos a hacer 3 vendajes para cada uno. O 6 tal vez. Bueno, no. 3 para cada uno de aumento. Y me falta cuero grueso. Ah, si no hace falta vendajes normales, eres idiota. Pide cuero grueso en vez de vendajes. Vale. Me arrepiento de haber hecho vendajes. Ya no los quiero. Vale, pues 3 por aquí. Y creo que aloe, a menos que tenga guardado en otro sitio. Es que creo que estaba disperso. A ver. No. Aquí tal vez. Sí, aquí hay más aloe. Que sea un par más.
What? Pues tenemos que traspasar también la gente que hay aquí. Los clavos de aquí pasan para el otro lado, tío. Sí. Ah, pide miel, vale, falta miel. Eso ya se hace en otro momento. Que la miel está bugueada, no aparece más miel, tío. Toma, tres vendajes antisépticos. Vale, necesito. ¿Qué falta? Que me repares el hacha, tío. ¿Se tienen fe con Lemuria? ¿Qué? El hacha la. Métela ahí. Ahí. Hace falta barra de acero. Pues. De lujo. No tenemos nada, ni acero ni hierro. ¿Dónde está mi barretón? Que lo he dejado allí en la base. Claro, lo dejamos allí. Barra de acero. Voy a bajar a coger un poquito de hierro. Igual te arrastro, ¿eh? Y creo que el que está más cerca de la base igual no te arrastro. Allí. ¿Te arrastro ahí? No, ¿no? No. Vale. Voy a por agua, tío. Me estoy muriendo de ese. Hay 800... Ah, vale. Esa es la vida real. Sí, sí. Agua purificada ahí, te voy a decir. A ver. Un segundito, ¿eh? Vale. A ver, aprovecha para reparar la antorcha también. Tú también la tienes rota, ¿eh? Uf. Y esto es que no da miel si no se vuelve a colocar. Está bugueado. Dale, quítalo de atrás cuando puedas. Menos mal que no se rompe. Pues me ha dado piedra también. Ah, no, la piedra la he cogido ahora, vale. Esto por aquí. Esto lo vuelvo a colocar por aquí de momento, que haga un poquito más de miel. Y, a ver, Daya, que sé que tú tienes buen ritmo ahí. Dame acero. Dame acero, Daya. Bueno, Lemuria. Del teleport creo que está cerca, ¿eh? El teleport está aquí. Y Lemuria está aquí. Claro, es que habrá alguna dungeon o algo, ¿no? Ah, nosotros estamos, hemos ido al jardín negro, es cierto. Pero es que lo tenemos al lado, fijaros. O sea, el límite que tenemos arriba, eso es Lemuria. ¡Qué ganas! Vale, yo imagino que con 6 de acero ya dará. Vamos, traga plomo. Yo sé que te gusta dar el palito. A ver. Reparar. Sí, creo que se ha reparado entero, ¿no? No, porque le falta algo más. ¿No? ¿What? ¿Pero por qué vas a tirones? Repárate entero, coño. Una mierda. Casi, casi. Bajo mínimo ya, ¿eh? Que hemos usado todo el material, madre mía. Reparar y reparar 600 a full. Ahora sí, pues imagino que con eso ya tendrá. El mío está un poco tocado, pero vaya, tampoco pasa nada. Buah, la mudanza va a ser gorda, ¿eh? Pero bueno, con los portadores se le puede cargar muchas cosas. Pasa que tienen que ser de lo mismo. Los stacks no pueden ser mil cosas diferentes, tiene que ser todo lo mismo. Pero bueno, digo yo que no. Javi, ¿me escuchas? Sí, vale, perfecto. Ya te he reparado el hacha. Nadie, ya nos podemos ir aquí dentro, ¿no? Vale, gracias, tío. Y voy a reparar también, ya que estoy. Ay, no. Ay, acero me falta para reparar el escudo también. ¿Acero? Hasta que quedaba uno más de hierro por fundirse. Pues van a salir 7 lingotes ahí. Bueno, en total 9, creo. Mira esta cómo se ha quedado. ¿Tú la ves de pie? No. Pues yo la veo de pie con los brazos estirados a los lados. Ah, ya, modo. En forma de T. Pues tienes 9.
Vale. Tira por ahí. A ver si... Debería llegar con eso. A menos una parte. Ah, amigo, porque esto es impecable y no lo puedo reparar yo. No, se hace aquí, en el, la mesa esta. Ah, voy a hacer igualmente aquí dentro. 74, anda que también. Yo también, gilipollas, también, ¿eh? Anda que también. Igualmente el escudo que tengo yo es mejor, si quieres... No sé si llega, pero te lo hago. No, da igual, no te preocupes. Sí que llega, sí. Ya me haré yo... Pero solo cambia, bueno, dice que tiene un poquito más de defensa, protección, reducción de salud. Y aparte la durabilidad, eso es 3600, o sea que aguanta más. Vámonos. Bueno, ya te queda poco para llegar, a lo mejor incluso has llegado al nivel para hacerlo. Oye, soy nivel 42 y me falta muy poquito para el 43. Pues con Lemuria, que es una etapa, entiendo. Bueno, dice, sí. La misión es entra en el palacio, o sea que ni siquiera hay que matarla para la misión, pero que lo vamos a hacer igualmente. Ahí estamos, sin entrar ya se cumple, pero... ¿He cogido la sorbe gaseosa? Sí, he cogido 8. Vale. Llevo un pico de acero para reventarle la cara a Lemuria cuando la matemos. Con eso suficiente. Vámonos a por Lemuria. A ver. Mira la cabra. Sí, 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 ahí en medio. Y voy a romper el spawn, los cojones, ¿eh? Se spawnean dentro del volcán. Chin, 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 chin. Chum, chum, chum. Venga, spawnea, que pardo. Sé que va a spawnear ahora. Aquí está. Uf. Ah, tu casa. Gracias, cariño. Vale, pues todo para el sur. Y nos lo encontramos de frente. Ya la primera estructura que tenemos ahí delante, eso ya es. Eso es. Por lo menos lo de Chela, esto. Por allí, ¿no? Oh, me la juego, ¿eh? ¡Míralo, míralo! ¡Oh, qué valiente! ¡Hombre! ¿Cómo se ha atrevido? Tiene el ovario bien puesto. Y sin petate, ¿eh? Sin petate, ¿verdad? Lo hemos puesto petate. Sin petate, bueno, tío. Tenemos la casa ahí al lado. Tenemos la casa ahí al lado. Vale, pues justamente es ahí enfrente y luego para la izquierda, vale. O sea, que será entrando por esas escaleras de ahí. Anda que los paso a veces por aquí, ¿sabes? Ya ves. Empezamos en el hola. Hola. Al pollo de vida que tiene, madre mía. Tiene más vida que el... Que la pantera, tío. Vale. Vamos para adentro. La plaza celestial. Pues a ver si es esto. La etapa de viaje nos ha completado. Esto. Está ya, vale, ahí delante, delante, sí, es cierto. Hay que pasar aquí por los monos esto. Vale, pues ahí hay un mono gris que por lo visto. Eso es una trampa, creo que te caes para abajo o algo así. Ok, ¿cómo va la cosa? Hostia, voy a tener que pegar a mí, si no te he hecho nada. Los tienen vida, ¿eh? ¿Estás peleando o no? Ah, que tú te has ido, vale, yo estaba peleando. Voy. Sí, yo me he ido, yo estoy aquí ya en la escalera de... Voy. De verdad que los monos no pueden bajar por aquí. Y aquí los monos no pasan. Ah, qué pringado. ¿Te imaginas que el parche nos dejan como tontos? Vale, perfecto. A por Lemuria. Ay, sin petate. Guau, tenemos la base ahí al lado, tío. Palacio de la Bruja Reina. Misión desbloqueada. Bueno, da tiempo a verse porque se ha cargado esto, pero ahí está, entra en el Palacio de la Bruja Reina. Desbloqueado. Pero la armadura no esta... ¿No? A mí no se me ha desbloqueado, tío. Me jodas, tío. No. Bueno, pues hay que volver otra vez. Ah, da igual, como lo tenemos que hacer dos veces. Sí. Vale, ahí está Lemuria. Este es el que dice no sé qué, Dagon. Y es el famoso Dagon que hemos visto el nombre por ahí. ¿Qué pasa, petarda? Hostia, esto pega fuerte, ¿no? Uf. ¡Muere!
Creo que hay que pegarle en uno de los pies, ¿no? Pero ¿cuál de los dos? Cualquiera, ¿no? El izquierdo. Vale. ¡Ay, Dios! ¡No, no, no, no! ¡Uf, que me chafa, que me chafa! Dale que el tridente, que le hace más daño, que también le mete sangrado. ¡Uf! Bueno, tiene vida, ¿eh? Vale, pero es fácil de esquivar, por lo menos. ¡Sí! Eso digo yo, o sea, es fácil de esquivar, pero si estás cargando un ataque... Quieto, 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 asqueroso, asqueroso. Madre mía, ¿eh? Cuidado. Hostia, pero ¿cómo me ha dado otra vez? ¡Ping! Mira, está putito, está putito, está putito. ¡No, no, 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 no! ¡Cagul! Hostia, me he vuelto a cortar la sopita. Está a puntito ya. Vale, uno menos. Uno fuera. Va por culo. Ya está roto. Al otro. Hostia, cuidado. No te peguen los láser. Uf. Cuidado, 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 cuidado. Uy. Está que es sencillo, ¿eh? Uy, 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 uy. Se ha despertado. Ahora, ¿no? Ahora, ahora te va a despertar, ¿no? Se ha despertado antes que lo tocara, tío. Vale, el láser sigue, hay que tener cuidado, ¿eh? Perdón. Cuidado, cuidado, Javi. Uf, ya ves. Tiene cuidado con los láser estos, tío. Cuidado, cuidado, cuidado. Al pie, al pie. Que me hace cosquilla. Uchu, mira por mí, cuidado. No toque. Trato el láser ahí, tío. A ver si lo sacamos de esta zona o algo, tío. Muévete, asqueroso. Lemurio. A la vuelta. ¡No, no, no, no! ¡Eh, que estaba atacando! ¡No me tocaba a mí! ¡Atácale al otro! ¡Hostia! Me la ha llevado, sí. ¿Cómo se gira, eh? Me la ha comido. ¡Uf, uf, uf, uf! ¡No! ¡Hostia! Pero si era, estaba tan cerca, tío. ¿Qué timo es este? ¡Cuidado! ¡Bimba! Cuidado. Uf. Gírate. Otra vez. Voy a ponerme bajo suya, tío. Uf, 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 uf. Bien. ¿Eh? Tú detrás, no te vayas. Baja ya. Ah, vale, vale. Baja de Muria. Yo te he pegado con la daga, eh. Baja, perra. Pero esta no hay que pegarle, creo, ¿no? ¿Ya se muere sola o no? Esta... No, no, no. Esta... Esta sí hay que pegarle y mucho. Hay que reventarle, ¿no? ¡Hostia, mírala, mírala, mírala! ¡Hostia, no había visto! Me ha venido por la espalda, tío. ¿Yo qué te he hecho? ¡Vete por mí! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! Quieta, 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 quieta. Está calienta, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, calienta, sí. ¡Uf! La tenemos sopita a la vez, sopita a la vez. En el culillo, en el culillo. Venga, Lemuria, que luego te visitaremos la ciudad de Conan. Sí. Hostia, 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 cuidado, cuidado. Uf, 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 uf. No, yo no te he hecho nada. He hecho mentira, era mentira, era mentira. Vale. Ah. Intento darle por el lado sin darte a tu escudo, que si no me corto. Ahora, ahora. Hostia. No te tarda, en vida, ¿eh? Vale.
se te ocurra, no se te ocurra. Como pega la bicha. Vente pa' mi hombre. Venga, pega el escudo, muerde el escudo ahí. Vamos, picha. Media vida, ¿eh? ¿No, tonto? Madre mía. Está jodido de vida, ten cuidado, ¿eh? Hostia, los láseres, cuidado. Coño, no sabía yo esto, ¿eh? Claro, es como tarda un montón, tío. Esto de los láseres, tío. No sabía. Uf. Vamos, Lemuria, danos armadura. Hostia, tío, tío, tío. Quieta. Vale, está menos de media vida ya. Uf, el láser, cuidado. Láser, cuidado. Uf, la bruja de armadura, sí. Lemuria. Cuidado, cuidado, Javi. Sí, lo he visto, lo he visto. Ve las partículas en mi cara. Ahí queda poquito, ahí queda poquito. Cuidado, láser, cuidado, cuidado, cuidado. Muévete, muévete, muévete. Uf, he visto ahí peligrar, ¿eh? Cuidado, el láser. Sí. No, 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 no. Uf. Vamos. Queda poquito. Reinona. Sangra, sangra. ¡Bingo! Ahí me llevo la máscara y la llave. Le pico todo el pecho. Un piquito. No, no da nada, no da nada. No da vale, nada especial, pues vamos ¿no? a desbloquear lo que hemos venido a crear. Si es que podemos, que no sé si por el nivel que tenemos se puede o no. Sí, este sí me suena que sí podíamos, ¿no? Sí, bingo. Bingo. Perfecto. Vale, pues tenemos armadura de guerrero Lemurio, que es, por cierto, legendaria, así que no podemos hacerla. Y esta protege con el frío. Y luego tenemos armadura de la realeza Lemuria, que también protege contra el frío. Y tampoco podemos hacerla porque necesitamos la mesa de el armero avanzada. Y para eso hace falta nivel... Te lo digo ahora mismo. A ver, ¿dónde está el horno? El horno aquí, nivel 54. Hostia, pues estoy a 10 niveles. Pensé que estaba menos. Uf. Bueno, sí, ¿qué? Esta armadura es bastante potente, una de las mejores, vaya. Pero eso, es legendaria y no la podemos hacer. No sé si también estaba la versión sin ser legendaria, creo que no. Me da a mí que no. Pega un... Si entramos otra vez, está otra vez ahí la tía. Ya, pasa ahora que... Ahora sí me pone que he descubierto la zona, ahora sí. Ahora sí. Ahora pasa sí. Que lleva mucho tiempo, tío. Estaría muy largo ya. Lo hacemos bueno, otro día, pues, tío. Enciendo la antorcha. Le venimos a dar cariño. Yo tengo aquí una. Ah, también es verdad que no hemos usado la orbe. A lo mejor con la orbe sería más rápido para otro día. No, pues... No, porque en realidad no nos ha hecho falta. No, pero para agilizar el tiempo. Ni con el rey del túmulo, ni con esta. El único así más jodido era el segundo boss. Ya ves, ese es que era chungo. Con el murciélago, hijo de puta, vaya. Vale, pues tenemos la máscara. Hostia, cuidado, cuidado, cuidado. La máscara, que es parte para la trama, pasarse el juego y forjar sí. El... para quitarle el brazalete. Y luego la llave, que es para usarla en la ciudad de Conan, así que lo tenemos bastante a mano para darle uso. Sí. Así que, bueno, podríamos completar esto en este vídeo para terminar por aquí. Así vemos también a Lemuria allí en la casa y demás. A ver si puedes entrar.
Pues está un poco bugueado la última vez que fuimos. Y la otra etapa de viaje que se ha descubierto es: recoge una estrella caída para obtener mineral. Pues esa no podemos hacerla, porque está bugueado lo de las... Sí, lo de los meteoritos. Meteoritos, vaya tela, tío. Pero bueno, voy a soltar aquí... Bueno, poca cosa voy a soltar, pero voy a soltar algo. Bailarina, ¿qué pasa? Bueno, recibe al llegar. Las orbes las voy a dejar aquí. Hay que dejarlo ya todo aquí. Los vendajes también. Y la máscara también. Y me quedo con la llave. Y vamos a echarle un ojillo. De noche siempre, bueno. Y por aquí. Vale, de hecho no hace falta el teletransporte, porque si yo voy para allá, tú teleportas la mía, así que... Exactamente. Realmente no hace falta. El mapa lo uso yo siempre. Soy tu perrito. Vale, pues para Maricona en City. Vamos a hablar con Lemuria de nuevo. En plan, hola, te acabamos de pegar una paliza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te trata la vida? Sería guay poder tamearla también. Una bailarina épica o algo así, pero bueno. Hola, Pesrec, ¿qué tal, tío? También te saluda Pesrec a ti, Johnny. Saludos, Xrex. No es que no caigan, David, es que no se pueden recoger. Están bugueados. Bueno, no sé si el bug es ese que no caen o qué, pero que están bugueados. O sea, si se pone el administrador, sí que puedes coger el metal celestial y cogerlo y ya está, pero bueno. Sí, yo he visto ya en los últimos vídeos más actuales, ¿no? Después del gran parche. No he visto a nadie que le cayera meteorito. Ah, que no caen entonces el bug, ¿no? No caen. O sea, yo he visto que no... Que nada, tío. Y yo me acuerdo una de las veces que fuimos a por el templo de hielo, el templo de las cárceles, y vimos caer los meteoritos y fue un espectáculo, tío. Estaba claro. Muy guapo. Hola, Xix Zerx, ¿qué tal? Saludos. Porque encima nos pilló de noche y lo vimos clarísimo, vaya. Es que se iluminó el cielo y todo. ¿Cómo poner pausa, Joel? No entiendo. ¿Pausa? ¿Pasó el juego? No se puede pausar el juego. Nah, ya por armadura se le ve que son pencos. Son dos niveles 1, esto es una mierda. Eso no vale pena, Si no sirve pena, Vale, pues a por Lemu. 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 ¿Por aquí a lo mejor llegamos antes? Igual no, Yo te voy siguiendo, así que... Vale. Sí, está bug, toca sacarlo también, sí. Pero bueno, ahí mismo no lo necesitamos, así que... Eso se puede... Y... Si al final llegamos al punto que sigue bugueado, le podemos hacer un exchange, ¿sabes? Cambiamos uno de meteorito por... O sea, un... ¿Cómo se llama? Este también es de nivel bajo, ¿no? Que tiene armadura mierda, sí. Un explosivo por X cantidad. No sé con un por 5 cuánto nos daría, pero a lo mejor, no sé, 100 y pico, 200... Estoy pensando, creo que aquí no era, o sí. Sí, era aquí, sí. Ahí sí. Está, ahí, justo enfrente. Lo único que... A ver si la puerta no sigue bugueada, claro. No lo sé. A ver, yo le doy... What? Creo que le he dado, ¿no? Sí, le he dado. Mira, sí. Ahí sale la animación. Ahora sí se abre. Bien. Pero no puedo entrar, sí puedo entrar, sí. ¡Bien! Y aquí está Lemuria, que se llama Razma de Shen. Pone que es luchadora, a lo mejor se puede también. No. Thank you. The woman that you met in those ruins. That was not me. Ya, pues liberado. No era yo. And powerful. Ella era vieja y malvada. Poderosa. You almost killed me in that city. I cannot begrudge you that. Such a terrible, awesome creation. Muy buena esa Siglex. I was somebody else. I was something else. Such power and knowledge. I stood on an island in a vast ocean. I could see across the water in every direction. And that ocean was tied. Que nos daba pistas sobre cómo quitarte brazaletes, si me equivoco. I am sorry. It is difficult to describe. No pasa nada, te perdonamos. All I have are fragments. Her memories evaporate from my mind like mists above the oasis. If you have questions, you must ask them quickly. My mind is leaking, purging itself of all traces of that woman. She knew so much.
about these bracelets we wear, about the giant kings and the ancient war, about the darkness that lurks in the volcano, and just ask, friend, before I lose the nerve to speak. Nervio para primero patar la boca ahora cómo habla. Bracelets. Qué violento, ¿no? She made them together with the giant kings. The bracelets were imbued with the power of seven artifacts. The Witch Queen's mask, the diadem of the giant kings, the tears of two races, the shining trapezohedron, the star of the champion, el corazón, the heart of the sands, es el siguiente boss, creo. Corazón de las arenas. The black ring of Set. Anillo serpiente de Set. The bracelets were created to translate any language for the wearer, de Set. To allow swift movement around the empire, and to allow communication and recording through the lore stones. It was only later, when the war began, that the queen suspected that the giant kings had included a death weave in the sorcery. Any who tried to flee their control were simply killed by the curse wall. Her people, the Lemurians, were the remnant of a desperate race. Her memories before the exiled lands are vague and confused. Flashes of an island kingdom sinking as the world heaves. A people being subjugated with fire and sorcery. An escape. And a long, treacherous journey into the west. I'm sorry. It's fading so quickly. It's fading. I remember a daughter, Telith. Telith, esa es la arma buena. A great betrayal. And a grandchild. She was a mother and a grandmother. She knew what it was to be a slave and didn't want that for any of her people. She would stop at nothing to prevent it from happening again. Can you blame her? ¿Qué más se cuenta esta mujer? Her mind shies away from two things. Her grandchild and what her people found in the volcano. Mira que se está olvidando, ¿eh? Her grandchild was not truly human. ¿Cómo habla, tía? Zaltar? Zaltar, yeah. Que se me olvida las cosas, pero... Or something else. I'm sorry. For her, these memories were laden with emotion. No me acuerdo de casi nada. I see a beloved daughter, and a hated foe, and a child that brings hope. It is so very unclear. Ya as veo, for ya. What her people discovered sí, difuso, at the volcano, claro. Horror, anger, and disgust. Claro, que en época anda y otro and boss, claro. Fear. This is the only memory where the Witch Queen of Lemuria felt fear. Te ha tocado a Lemuria, ¿eh? I truly don't know what I will do now that I have my freedom. Te invitamos a nuestra casa si quieres. Conan has offered to accompany me north, back to my home city in Shem. My palace awaits me, and the pampered life of a princess of Shem. Se la camela al Conan, but my enemies, the ones who sent me here, porquilla. They also await me there. Perhaps instead, I will travel with Conan a while. Dejaré que me cabalgue. See the world by his side. He is formidable, yes. Te ha gustado, ¿eh? For a barbarian. You ¿cómo la tiene, almost hija? Killed me in bárbaro, that city. Oh. I cannot begrudge you that. Casi me matas en esa ciudad. Pues such te matamos ahora, ¿no? Awesome creation. ¿No? La matamos ahora. Espera, 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 ¿no? La matamos. I wore the mask. I was somebody else. Ah, eso te da lo mismo que dice, ¿no? I was claro. Something vale, vale. Else. No sé, espérate, ¿tienes el mazo para tamearla? Que no creo que se pueda, bro. Por curiosidad. No, esta no se puede tamear. Ya, pero yo qué sé. Aquí hay una cama, ¿sabes? ¿Tengo un trío o qué? I could see across the water in every direction. Calla, calla ya. Ocean. No, no la mate, no la mate, no la mate, déjala, déjala. I am sorry. Lo siento, dice. Déjala, que la última vez la maté, ¿sabes? Y prefiero que esté viva, tío. Para la risa. Ay, pues ya está, ya hemos hecho esta parte. Míralo, tío. Ahora nos podemos salir, ¿te parecerá bonito, no? Pues tú tienes la llave. Vale, estoy dando para allá. Ahí va, ahí va. Ahí. De la puerta. Tira para dentro. Vale, chicos, pues terminamos por aquí este directo. Hemos completado parte de lo que queríamos hacer. La construcción queda muy bueno. Para el siguiente ya intentaré ya avanzar parte de la mudanza. Llevarnos todo hacia allá y ya iremos construyendo ahí todo a lo grande, ¿no? Claro que sí. Hacemos así. Y
A tu pecho y cago en los... Coño. Bueno, nada, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos una noche más. Nos vemos en el siguiente directo. Un saludo, chicos. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego.